bodies. The following program is recommended for those 16 and over, as it contains sporting violence, possible bad language, and flashing imagery. Número 14 en el Palacio de los Deportes. Me encuentro aquí con mi compañero, yo soy Eric El Huevito Pérez, me encuentro con mi compañero Wilson Pérez, que estará transmitiendo el evento conmigo. Esta bonita ciudad, la segunda vez que Naciones viene a Bogotá, el segundo evento de la noche y el tercer evento internacional de Naciones. ¿Cómo estamos, Wilson? Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes que están sintonizando Naciones 14. Estamos muy contentos que se pueda llevar a cabo este evento acá en la capital, Bogotá, Colombia. Y estamos demasiado felices por toda la acción que nos esperará en esta velada. Unas peleas interesantes que tenemos esta noche, y el Jenny Veloz en contra Eduardo Mora, una pelea que tenemos con la estelar. Y en el centro de lo que se encuentra nuestro compañero Mauricio Jiménez. Desde el Palacio de los Deportes en la ciudad de Bogotá, damas y caballeros, y en la dirección de Eduardo Balú Vargas, señoras y señores, esto es Naciones MMA 14, Naciones MMA 14. Para todos ustedes desde Bogotá, Colombia, y fuerte el aplauso a los que se encuentran en el Palacio de los Deportes, y que se escuchen toda Latinoamérica, que se escuchen todos los Estados Unidos, que se escuchen Europa. Somos Naciones de Welcome, bienvenidos a todos ustedes. Una noche cargada de adrenalina, 8 encuentros donde la cultura de contacto de las MMA nos abraza. Para todos ustedes, damas y caballeros, soy Mauro Jiménez y les damos la bienvenida. Aquí comenzamos. Inmediatamente anunciamos el primer encuentro de la noche, damas y caballeros. Llamamos a la esquina azul, David Ángel. Vienen y van a dar una guerra. David Ángel, que lo estamos viendo ahí, Wilson,
Abriendo Naciones 14 y ya entra a la reja más prestigiada del MMA en Latinoamérica. Naciones. Zulma, Michael Osman, Capeta. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Atletas dijeron sí, el viernes en Colombia tenemos en la reja más prestigiada de Latinoamérica. Bueno, es una fortuna que los tengamos aquí presentes. Aquí ya lo vemos recorriendo la jaula, viendo la reja de la jaula. Y bueno, lo que vamos a ver es lo que les digo. ¿Por qué? Porque tenemos a un luchador y eso lo encontramos en Sin embargo, su rival, David, tiene una base de combate total. Los datos de ambos peleadores con la acción. Sí, bueno, ambos peleadores ya están listos adentro de la reja y vamos al centro del octágono con Mauro Jiménez. Primer encuentro de la noche, damas y caballeros. Presentando en la esquina azul, con un peso en la báscula de 148.4 libras, es su quinto encuentro como profesional, con una victoria y tres derrotas. De Bogotá, Colombia, damas y caballeros, fuerte el aplauso, es Michael Osman. Con un peso en la báscula de 151 libras en su sexto combate como profesional, con dos victorias y dos derrotas, de la ciudad de Bogotá, Colombia, damas y caballeros, él es David Ángel. Tercer hombre en la jaula, profesor Hugo La Roca Pulido. Tercer hombre en la jaula, Hugo Pulido, y vamos a ver, es el referee siempre el que se encarga de proteger a los atletas cuando están adentro de la reja. Y empieza la acción para esquina verde, David, para esquina roja, Michelle. Wilson, ¿cómo ves este encuentro?
Bueno, empezaron midiéndose, este es el primer round, se están analizando, mirando la distancia, mirando el alcance que tiene cada uno, y vamos a ver exactamente quién es el que empieza con la agresividad. Como podemos ver, David Ángel salió a lanzar más patadas, salió un poco más activo, y podemos ver, ¡oh! Muy bien, buen giro de patada, Goyito. Osman tiene el capoeira y mira, va a poder, excelente, lo hace, está un derribe un poquito flojito, pero bien, lo hizo bien, pum, puso en media guardia, está en media guardia, está en muy buena posición Michel Osman, y hace algo muy inteligente, y es que lo está empezando a empujar hacia la jaula para así no darle mucha ventaja al rival y así poder atacar a la persona que está a ras de lona. Golito, ¿qué tendría que hacer en este caso David para poder ponerse de pie nuevamente? Fíjate, David Ángel está amarrando la pelea, no agarrando los brazos de Osman. Lo que tiene que hacer es hacer un espacio, empezarse a parar, no estar en media guardia. Fíjate, cuando cierras la guardia, ahí no hay forma de que te puedas salir de esa posición. Siempre digo, cuando estás en las espaldas, intenta una o dos sumisiones. Si no sale, no te quedes tanto tiempo ahí, ponte de pie porque te pueden ganar la pelea por puro control de posición en la pelea. Bueno, muy importante eso también, que se pueda apoyar con la jaula para ponerse de pie, no cerrar la guardia, lo que tú estabas diciendo. Si no alcanza una sumisión, busquemos otra movida, busquemos algo más. Y también, ¿qué tendría que hacer en este caso Michael Osman para ser más agresivo? Michael Osman tiene que quitar esos ganchos que tiene su oponente Ángel y empezar a hacer el gran ampón, levantar la cabeza, poner buena posición y empezar a hacer el gran ampón. Ahí ya tiene un espacio. Tiene que empujar a su oponente, tener espacio y empezar a caminar en la reja para ponerse de pie. Bueno, muy bien, para toda la gente que está acá en el Palacio de los Deportes, muchas gracias por acompañarnos. Y no olvides descargar también la aplicación de DAZN MMA, donde también pueden ver este evento, también pueden verlo en el canal de YouTube de DAZN. Y aquí, como pueden ver en pantalla, Twitch. Para todo México y Latinoamérica, estamos en Colombia, muy buena parte de la gente, haciendo muy buena posición, ya toma la espalda, muy bueno el control ahí de la tiene muy buena posición. Tiene que empezar a buscar el ganapón, pero ya se pone de pie. Logra ponerse de pie, empieza a trabajar en el agarre. Vamos a ver exactamente si puede no solo soltarse, sino cambiar su estrategia. Tratar de, porque recordemos cómo fue que se dio el derribo. El derribo se va por una patada que lanza David y su oponente alcanza a agarrar la patada y llevarla a alguien que pueda medir más la distancia. O para lo que quedó en pelea, logra sumarse el chicho y se le hace buena acción. ¡Recibelo, David! Girando Osman. Also, just remember the way we score these fights. Bueno, se sigue pero me gustaría ver más pistas por parte de excelente trabajo. Muy buen derribe por parte de la esquina azul, Michel Osman, poniendo muy buena posición. Vamos a ver si empieza a sellar, quiere su completo. Ahora tiene que levantar su cuerpo y empezar ese golpeo, ese gran la oportunidad de cuando estás en esa posición, que es lo primero que tienes que hacer. Ahí está haciendo muy bien Ángel, pero solamente está perdiendo tiempo. No, esto es David, darle golpes. Lo que tienes que hacer es hacer espacio, coger esas rodillas y ponerte en media guardia. El golpeo a ras de lona y los derribos han sido la marca en este primer round por parte de Osman. Vemos qué más puede lograr, si de pronto busca una sumisión o si sigue con el ground and pound. Bueno, buena defensa también. No, y está siendo perfecto. Tiene muy buena posición, no debe de soltar esa posición, debe de estar golpeando, posicionando. Y por el otro parte, David Ángel tiene una respuesta de esa montada, debe de posición. Esa es la peor posición que puedes estar en arte marcial. Sí, definitivamente, porque puede asimilar mucho daño, puede tomar mucho daño y es lo que puede hacer. Acaba el primer lado con la operación. Tenemos que
Yeah, después, ese derribo tenía muy buena posición, empezaba a hacer el gran paso que le trabajaba en su parte. David Ángel lo amagaba, lo agarraba en el brazo para que pudiera... ¡David! ¡David! Rápidamente tomando la espalda, posicionando muy bien. Una vez que su oponente se ponía de pie, le daba de rodillas, presión excelente. Ahí vemos también tirando una patada, pero resbalándose un poco. Esa, como agarra la pierna. David, recíbelo con el golpe. Presionando muy bien. Una vez que tuvo la punta, el boxeo. Vamos a ver la acción que nos depara. Esperemos que más activos ambos peleadores, más agilidad. Sin embargo, tenemos que estar ganador de primer round. ¡Recíbelo, David! ¡Recíbelo! ¡Con un upper! ¡Cociendo la carne por un rodillazo! ¡Recíbelo! ¡Si entra atrás! ¡Está derribo! ¡David Ángel sale! ¡Más rápido, David! ¡Suéltalo! 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 Exacto, porque ya por lo menos analizó a su rival. Osman. ¡Suelta lo que tiene! ¡Eso es lo que va a hacer! Muy buena posición, una meada, puedes hacer el gran abajo, puedes golpear, pero mira cómo lo abraza, lo está abrazando con la mano derecha, debes de hacer un poquito de espacio y empezar a pegar, pero bueno, lo decimos muy fácil estando acá, pero ya estando ahí, eso es otro cuento, eso es otro cuento. Que lo digas tú. Bueno, busca la solución, ahí lo puedes hacer ese arm triangle, un triángulo de brazo, creo que lo está logrando. ¡Quita la reja, David! ¡Eso, la reja lo tiene! Impresionante victoria por Michael Osman. Una vez que tuvo ese triángulo de cabeza y brazo, fue hacia él y presionó muy bien. Excelente sumisión en el segundo asalto, más acción, justo lo que estábamos pidiendo, más acción, más agresividad, y aparentemente no se escuchó, porque salió no solo obedeciendo lo que estaba siendo su fuerte en el first round, que fue el grappling, los derribos. Y sí, fíjate, una vez que vio que ahí vamos con la decisión de los jueces, al centro. Look at that right leg. Immediately was going through the thigh, just squeaking, and he was really good. I think he could have finished it from mount the way they were a little exhausted. But was able to do the complete. Sí, señor, ganador de este combate tipo oficial, un minuto del round. Damas y caballeros, fuerte el aplauso. Él es Michael Osman Capeta. Michael Osman no regala. Capoeira perfecta por parte de Michael Osman. Aparte de esta excelente pelea, nos regaló un excelente bailecito, Wilson. Sí, una buena muestra de capoeira. Congratulations, campeón, en su primer encuentro. ¿Qué significa esta victoria para usted? Pues es algo gratificante, ya que vengo de una serie de derrotas. Me ha tocado contrincantes fuertes. Le agradezco al profe por la oportunidad, a mi esquina, al profe César Moreno, Julián López, mi hermano que es en Brasil, que desde allá siempre me ha colaborado, mi profesor de capoeira, Carlos Alvarado, y todas las personas que estuvieron ahí, a mi mujer, mis hijos, los amo, esto es para ustedes. A su rival. Que es muy fuerte, y gracias de verdad por la oportunidad, y quedamos con todas. ¡Fuerte el aplauso, damas y caballeros! ¡Osma Capeta! Esto es Naciones MMA 14. Excelente victoria por parte de Osman. Excelentes patadas, excelente control del suelo, muy buen gran ampao, muy buenas posiciones. ¿Qué te pareció, Wilson? No, bien, excelente capoeira al final. La demostración ahí es el cherry on top, la cereza en el pastel. Pues bueno, me parece que es un peleador que supo aprovechar sus atributos y supo identificar las debilidades del rival. Sí. Al primer derribo vio que tal vez la defensa no fue la mejor en las transiciones, en las raspadas. Vio que no fue la mejor defensa. Y podemos ver que explotó todas las virtudes que tenía para lograr la victoria en el segundo round. Fíjate, ahí vemos esa patada de capoeira girando. Después, el control que tuvo en el suelo fue muy bueno. Siempre haciendo las mejores opciones. Vamos al centro de la jaula con Mauro Jiménez.
de Naciones MMA. Hacemos llamado en nuestro segundo encuentro de la noche profesional. Sí, señores, él es en la esquina azul, Mario, el Marino Reyes. Inmediatamente, su rival en la esquina roja también le acompaña, Jason Jiménez. Ok, dos peleadores, viene Mauro Reyes. Mauro Reyes, un luchador de Bull Comeback, dio 143 libras en la báscula de aquí de Bucaramanga, Colombia. Una estatura de 1.68 y con 27 añitos. ¿Cómo bueno, lo ves? No, muy interesante porque está debutando como profesional. Y viendo el background, viendo cómo se formó como artista marcial, podemos ver que hubo un cambio. ¿Por qué lo digo? Porque él empezó como boxeador. Pero después de boxear, se dio cuenta que era mucho mejor en su transición y su evolución como artista marcial mixto. Y es algo muy bueno, porque cuando uno domina una disciplina de combate y uno tiene una gran ventaja sobre ella, puede explotar esos atributos y puede explotar eso en la jaula. Y vamos a ver cómo lo logra en su debut profesional frente a un rival nada fácil, Bollito. A ver, fíjate, es un medallista de plata de Sambo en el 2022 y también agarró el oro de combate Sambo en el mismo año. A ver, ¿por qué hay tanto Sambo aquí en Colombia? Bueno, esa es una muy buena pregunta y lo que pasa es que acá nosotros tenemos buenos representantes de lucha. Ok. Y la lucha ha sido una el gran profesor influencia. Freddy, que le mandamos un saludo. Un saludo grande para el profe Freddy Serrano, exactamente, uno de los grandes representantes de lucha y esa ha sido una de las grandes influencias acá como disciplina. Sí, el profe, que le mandamos un gran saludo, el Sambo. Hay muchos gimnasios de Sambo aquí en Colombia. Y bueno, este peleador... Inmediatamente el llamado para la esquina roja, Jason Jiménez. Jason Jiménez, con el récord de una pelea ganada, cero perdidas, cero empates, de 30 años de edad, de una estatura de 1.68 y bueno, dando 144.4 libras en la báscula de aquí de Bogotá, Colombia, peleador del campamento de Blair Team, peleador que nada mucho. Sí, bueno. Aquí, ver, dígame. ¿Qué es lo que puedo decir de Jason Jiménez? Es un peleador activo. ¿A qué me refiero? Su debut como profesional fue hace menos de... No, eso fue hace exactamente un mes. Debuta como profesional, logra su victoria y aquí lo tenemos nuevamente. Listo para el combate, listo para subir a la jaula. Es un peleador con un buen strike. Está fortaleciendo la lucha y el jiu-jitsu. Y por lo que yo pude ver en su anterior pelea, le gusta ir al intercambio, Goyito. Le gusta ir al intercambio, peleadores rudos, peleadores de mucho peligro, también que se juegan mucho. Cuando tú te gusta ir al intercambio, también es una moneda en el aire, a como que te pueden clavar, a como lo puedes clavar. Sí saben, Bogotá sí saben qué es clavar, ¿no? Sí. Pum, sí, pues. Que te metan un puño y pa, te caigas, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues miren, eso es lo bonito del deporte, que aquí puede pasar lo que sea. Lo que sea. Y aquí tenemos, como decimos, un peleador que viene dispuesto a todo, viene buscando su segunda victoria como profesional, pero pues no la tendrá nada fácil. Es un debutante que también busca su prestigio, su debut acá en Naciones 14 y tener su victoria como profesional. Ahora, nada mucho este atleta, vamos a ver su cardiovascular. Siento que va a tener un cardiovascular de primero a tercer round aventando todo. Vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. Sí, señores y señoras, continuamos con el siguiente combate de Naciones MMA. Tres rounds en la división, peso pluma, presentando en la esquina azul, con un peso en la báscula de 143.3 libras. Debutando esta noche como profesional de Bucaramanga, Colombia, damas y caballeros, él es
Mario El Marino Reyes. Ahora sale a pelear presentando en la esquina roja con un peso en la báscula de 144.4 libras. En su segundo combate profesional con una victoria y cero derrotas. Damas y caballeros de la ciudad de Bogotá, Colombia, presentando a la esquina roja, Jason Jiménez. Tercer hombre en la jaula, William Arciniegas. Indicaciones. William Arciniegas, the referee for this second fight of the evening. En la featherweight division. La segunda pelea de esta noche, Mauro Reyes contra Jason Jiménez. Empezamos, Wilson. Bueno, aquí lo que yo digo es los estilos hacen pelea, Gotito. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tenemos un peleador cuya base es la lucha, y eso es en Mario Reyes. Jiménez dando este derechazo, primero lastimando la pierna, derechazo y presionando muy bien, Wilson. Es un técnico increíble. ¿Cuánto fue esto? 26 segundos. Creo que hasta me ganó en mi récord del knockout más rápido. Mauro Jiménez, que se vio impresionante desde la primera patada que tiró. Las dos patadas que tiró, movió a su oponente, después con ese derechazo voladito a la barbilla y finalizó impresionante. Justo cuando estaba diciendo que los estilos hacen pelea, la lucha o el striking de Jason Jiménez. Y Jason logró desestabilizar a su oponente con un golpe. Y lo que tú dices, Goyito, todo empezó con la patada a la pierna. Empezó muy fuerte y fíjate, dos victorias en menos de dos meses para Jiménez. La verdad, me quito el sombrero, muy buena pelea la que hizo, impresionantes golpes, se ve que pega duro este atleta. Sí, totalmente, demasiado respeto para ambos atletas y una presentación inolvidable para Jason. Yo creo que la celebración, o sea, quedó prácticamente intacto. Intacto, no le dieron ni un golpe, tiró dos patadas, un volado, después lo demás fue historia. Gran ampaun en el suelo y pues una excelente pelea. La verdad, quisiera ver más de este atleta, quisiera ver un desempeño con alguien un poco más fuerte, que le aguante un poquito más. Sí, ya podemos estar pidiendo un poco más de nivel para Jason. Tiene todo el potencial del mundo, sigue estando muy joven, sigue preparándose muy bien, trabajando muy bien en sus habilidades. Y vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. If this is indeed the quickest knockout in Naciones history, we'll see the official time first. Dos. Ganador de nuestro segundo encuentro, damas y caballeros, con 36 segundos en el primer round, tenemos un ganador, TKO, él es Jason Jiménez. Excelente pelea por parte de Jason. Hizo, se fue limpio. Así decimos, hizo un perfect. Sí, un golden victory como en Mortal Kombat. Sí, y bueno, también su oponente, Mauro Reyes. Lo queremos ver otra vez aquí en la jaula de naciones. La verdad no demostró mucho, pero bueno, se enfrentó con un rival muy duro como es Jason Jiménez. Exacto, no hay nada de qué avergonzarse, antes por el contrario, de esto puede aprender mucho y volver más fuerte. Tiene la juventud de su lado y cositas por aprender. Esto se trata, aprender y mejorar. Gran trabajo por parte de ambos atletas, gran trabajo por parte de ambos peleadores. Una excelente producción la que tenemos hoy en Naciones número 14. No olviden DAZN, descarguen ya la aplicación para que puedan ver este y muchos más eventos de sus deportes favoritos. Al igual pueden disfrutar de este evento en estos momentos, ya mismo. Fíjate que estamos debutando en el canal de YouTube de DAZN MMA. Todos los que nos están sintonizando por allá, les mando un fuerte abrazo. También todos los que están en Twitch, abrazos aquí, su servidor Eric El Huevito Pérez, junto a mí, compartiendo micrófonos por primera vez también, haciendo su debut en los análisis de las peleas. Wilson Pérez, mi primo, ya nos hicimos primos de aquí de Colombia.
más cuates. Excelente noche la que estamos dando. Las peleas de Mateo también estuvieron increíbles. Acuérdense, los que nos están sintonizando, que también nos pueden volver a sintonizar el viernes 30 de junio en mi ciudad, en la bonita ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos a tener como pelea estelar, ya saben, el Tigre Canavati, que siempre nos entrega excelentes peleas. También una Karen Martínez, que viene más fuerte que nunca. Un Gabriel Tinajero, perdón, me revuelvo mucho. Un Gabriel Tinajero que tiene potencia en las manos. Espero que nos vuelva a regalar otro knockout. Y un Cristian el Alacrán Torres, que ya lo hemos visto, va invicto con 5 peleas. Y una velada que nos espera muy buena este viernes 30 de julio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en Naciones número 15. No se les vaya a olvidar, ahorita estamos en Naciones número 14, en la ciudad de Bogotá, Colombia, Palacio de los Deportes. Excelente ciudad, bonita ciudad. Wilson Pérez, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Pero en mi debut, me siento bastante bien, un excelente compañero, primo, muchas gracias. Y feliz, feliz de ser parte de Naciones número 14, esperando lo que va a ser Naciones número 15 este viernes 30 de junio, Monterrey, no lo olviden. Si ustedes no se quieren perder ese evento, tienen que hacer algo muy sencillo, y es descargar la aplicación de DAZN. Y recuerden, estamos debutando en el canal de YouTube DAZN MMA, para que no se pierdan este ni ningunos otros eventos, así como Twitch. Para todos los streamers, descarguen Twitch, pueden ver estos eventos también y pueden disfrutar de lo que es esta gran organización. Que Goyito, en mi opinión, está haciendo una labor enorme, y es cultivar los nuevos talentos de Latinoamérica, porque nosotros tenemos gente y tenemos atletas que pueden hacer grandes, grandes cosas en este hermoso deporte, dándole los reflectores, ¿no? Los reflectores que necesitan los atletas de aquí, de, porque muchos no los ven, hacen buena carrera en Bogotá, pero nunca salen de Bogotá. Lo que se encarga de Naciones es venir, darles reflectores a los atletas, a los nuevos talentos de Colombia o de todo Centroamérica y Sudamérica, hacerlos que los volteen a ver y bueno, hacer peleas internacionales de latinoamericanos. Exacto, y miren, para todos ustedes que nos están viendo, que nos están acompañando, la labor de Naciones, antes de que empezara la transmisión, estuvimos en Naciones Next, y se está apoyando el talento de los peleadores amateurs. Y bonito, tú me puedes decir si es mentiroso o no, pero esas peleas estuvieron increíbles. El nivel que cada vez estamos viendo en las peleas amateurs es impresionante, ¿no? Lo digo, en México hemos tenido el Naciones Next y, oye, los chavitos muy buenos que salen aquí igual. Bogotá, Colombia no se quedó atrás. Naciones Next, las peleas que tuvimos, vimos a chavitos muy bien preparados. Entonces, y bueno, les recuerdo nuevamente, Monterrey, Nuevo León, Canavati en contra de Messi, el 30, el Messi, y no es el Messi, Messi, es el Messi, a lo mejor está igual de perro que Messi, quién sabe. 30 de julio en la ciudad del Cabrito, Monterrey, Nuevo León, ahí los espero a todos. Y acuérdense también, DAZN MMA en YouTube y Twitch, ahí los estamos viendo. Vamos hacer una bonita velada, igual que la bonita velada que estamos dando aquí en Bogotá, Colombia, y vámonos al centro del octágono contra nuestro compañero Mauro Jiménez. Continuamos con nuestro tercer encuentro en esta noche de Naciones MMA. 3 rounds en la división peso gallo. Hacemos llamado a la esquina azul, Cristian Camilo León Ramírez. Canción para Cristian León, 28 años de edad, Colombia, ¿cómo se dice? Tunja, Colombia, con una
Un récord amateur de 2 victorias ganadas, una perdida, es su debut como profesional, con 134.3 libras en la báscula el día de ayer. Wilson, ¿cómo estamos? Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, Bollito, se puede ver en el que está presentando el peleador. Está debutando como profesional, otro debut como profesional, se está cultivando desde ya el talento joven. Y Bollito, lo que tú dices, el nivel que están manejando los amateurs es impresionante. Es una muestra pequeña de todo el talento que se puede recoger acá en Colombia, en México, en Argentina, todo Centroamérica, Latinoamérica, estén pendientes de Brasil, porque es una labor increíble desarrollando a estos grandes talentos. Este es el futuro de la MMA. Mira, preparándose ahí, poniéndole la vaselina, se siente, se le ve el semblante en la cara rompante de Cristian León. ¿Seguro? Va. Mira, se ve seguro, va hacia la mirada como que muy penetrante. Vamos a ver cómo es su desempeño esta noche. Determinado se le ve, y bueno, alistándose los últimos preparativos para subir a la jaula frente a un rival que, bueno, ya tiene varias peleas como profesional. Pero vuelvo y repito, los nuevos talentos, el despliegue, la forma, la técnica que está peleando los amateurs es muy distinta, Bollito, a lo que nosotros podíamos ver hace incluso 5 años. Es que la evolución que ha tenido este deporte, que oficialmente se le da la meta desde hace 3 años a hoy, es algo totalmente. Bollito, tú puedes ver un partido de fútbol de hace 50 años y la actualidad, y encontrarás una que otra diferencia. Pero tú ves una pelea hoy comparada con una pelea de 30 años y es un universo distinto. No se peleaba MMA, hace 30 años no había MMA. Era ilegal. Esquina roja, Jordan García Insignares. Bueno, Jonathan García ya me ganó. Ya ganó mi corazón. Con Vicente Fernández, un récord de 3 ganadas, 1 victoria, 0 perdidas. Tiene un semblante de la pelea de Mateo, 2 peleas de Mateo ganadas, 1 perdida, 0 empatadas. Un récord amateur bastante grande. Y lo desde los 10 años él practica Kung Fu. Aikido, o sea, un peleador que tiene, va a ser muy rápido, bueno, que dio 134 libras en la báscula de Soacha, Colombia. ¿Me dije bien? Casi, Soacha. Soacha, Colombia, no me salen bien los números. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo estamos, Wilson? Bueno, muy bien, y aquí tenemos a un finalizador. Oye, te lo estaba diciendo para toda la gente que está viendo, un récord impresionante como amateur. 12 victorias, 1 derrota, pero quiero que analicen lo siguiente: de las 12 victorias como amateur, 10 por finalización. O sea, estamos hablando de una persona que puede finalizar sus combates, sabe finalizarlos y toma provecho de sus patadas, practicando Kung Fu, Aikido, Taekwondo, 6 veces campeón del circuito nacional de artes marciales abiertas. Es un peleador que tiene mucho futuro, mucho potencial. 6 veces campeón nacional, o sea, este tipo es un tipo duro. Vamos a ver qué nos depara esta noche. Este es nuestro tercer combate de la noche. Presentando en la esquina azul, con un peso en la báscula de 134 libras, debutando esta noche y de la ciudad de Tunja, Colombia, damas y caballeros, él es Cristian Camilo León Ramírez. En la esquina roja, con un peso en la báscula de 134.3 libras, en su cuarto combate como profesional, con 3 victorias y 1 derrota, de Soacha, Colombia. Damas y caballeros, presentando a la esquina roja, él es Jonathan García Insignares. Tercer hombre en la jaula, profesor Hugo La Roca Pulido. Hugo Pulido. It's his second appearance in the Naciones Cage as a referee. Jonathan Garcia Sena was saying that he's really improving his BJJ training. So,
Cristian García con pantaloncillo con esquina azul, Jonathan García, Jonathan García con esquina roja, Cristian León con esquina azul, y empieza la pelea. Bueno, aquí se ve lo que estábamos hablando, el despliegue, las patadas, patada giratoria, pero aquí Cristian está haciendo algo muy inteligente y es tratar de cerrar la distancia de su oponente, porque si les llega a dar una buena distancia, este puede tomar provecho de las patadas. 50-50, Cristian García trataba de meter esa rodilla, ahora presionando muy bien en la reja. Tiene muy buena presión Cristian, vamos a ver si cuál va a ser su idea, ponerlo de pie o solamente darle castigo presionando en la reja. Bueno, yo aquí siento que Jonathan tiene que claramente zafarse de este agarre, incluso diría yo, zafar el agarre, zafar el clinch y tomar provecho de sus patadas, tomar provecho de su striking. Pero ¿qué pasó ahí? Nada, sigue presionando, conectando buenas rodillas, siguen agarrados en el clinch. No, y por parte Cristian León, muy inteligente, o sea, sabe que obviamente conoce a García y sabe que es un peleador que es muy ágil, pues, campeón de karate y kung fu, entonces debes de mantener la pelea pegada, hacer una pelea muy sucia, aburrida a lo mejor, pero pegada, y no dejar que haga ese karate. Fíjate, fue derribado. Exacto, miren, o sea, el striker es el que ahora está implementando el grappling. A lo mejor esto puede hacer un statement, puede hacer una prueba como él. Yo no soy solo un striker, yo no solo sé dar patadas, también sé dar mi buena pelea en el grappling. Y rápidamente se pone García en la monta, empieza a tirar, vamos a ver, empieza a tirar esos golpes, una, dos. Eso es, fíjate, Camilo de León tiene que salir de ahí, fíjate, en vez de salir se está protegiendo y eso pueden terminar la pelea. Si no tienes una, si no respondes a los ataques, te pueden terminar la pelea aunque estés protegiéndote. Exacto, una defensa que no sea inteligente, considerada por el referee, puede parar la pelea. Eso sería un knockout técnico para que la gente pueda entender cómo sería detenida esta pelea. Buenos codazos. Fíjate, Jonathan García sabe que tiene mucho tiempo. Empieza, no creo que va a ir por esa ámbar, ya lo está esperando. Está esperando Camilo de León, Cristian de León lo está esperando. Ahí solamente debes de golpear, si tienes esa posición debes de estar empezando a tirar golpes hasta que el referee te pare la pelea, ¿no? Empezar a hacer daño, y es lo que está haciendo, está empezando a hacer daño, lo logra y se pone en las espaldas de su oponente. Exacto, dijo maestro, si tienes la posición no vayas por la sumisión, Goyito. Así es, posición siempre gana a sumisión. Y fíjate, rápidamente le mete ese mataleón, está dentro, muy bueno por parte de Cristian de León, sacándole ahí la mano estranguladora, presionado, tratando de quitar esa mano izquierda, que es la que pone más presión a ese mataleón, peleando muy bien ese mataleón. Exacto, pero bueno, ahí lo que estaba haciendo es una manera muy buena, y era el candado con las piernas para no dejar mover a su rival, sino prefirió soltarlo, seguir con los golpes, seguir el ground and pound, que era lo que más estaba funcionando, incluso antes que las sumisiones. Y fíjate, Jonathan presionando muy bien, igual haciendo muy bueno desempeño a ras de suelo, golpeando, tiene como una media guardia no tan metida. Cristian de León tratando de ayudarse con la reja para ponerse de pie, ahí lo logra, pero debe de, la espalda siempre la debes de pegar en la reja para que no te tomen la espalda, porque fíjate, ahí le está tomando la espalda a Jonathan y le está dando buenos golpes. Exacto, lo sigue conectando con el golpeo a ras de lona, sigue siendo más agresivo Jonathan, fíjense cómo pudo conectar los ganchos, pudo meter los ganchos, y logra mataleón, se va a acabar, y se acaba el combate. Gran desempeño, qué buena pelea por parte de Jonathan, un muy buen combate, muy buena estrategia. Y Goyito, esta noche aparentemente va a acabar pronto. Esta noche acaba pronto, otro finalización en esta pelea por parte de Jonathan García. Su récord ahora, 4 ganadas, solamente una perdida. Muy buen desempeño que hizo, casi finalizándolo muy rápido, haciendo esos ese gran pound en el suelo, moviéndose muy bien. Por su parte, Cristian de León haciendo también muy buen trabajo, ¿no? Pegándose a él, sabe que iba a tirar muy buenas patadas, entonces prefirió irse al suelo, pero no le fue tan bien. Exacto, no le fue tan bien, pero
hizo un muy buen trabajo, recordemos, es su debut como profesional, tiene mucho camino por ahora, tiene mucho que aprender, y vamos con los resultados. Vamos al centro de lo, al centro de la reja. Vamos a ver quién fue el que, bueno, ya sabemos quién ganó, ¿ya? Pero que el, y ahí vemos, fíjate, los momentos, cómo Jonathan lo ponía en el suelo, rápidamente empezaba a utilizar el ground and pound con el codo presionando, después metía knee and belly, rodilla al cuerpo, después se veía a la a montada completa, empezando a golpear, dando uno, dos, el ground and pound perfecto, tratando de escoger bien sus golpes, no irse desbalagado y cansarse. Ahí fíjate, ahí estaba pensando que iba a ir por el ámbar y dije, ay, que no vaya por el ámbar, buenos golpes por parte de los codos. Tenemos ganador, damas y caballeros, en nuestro tercer combate de la noche. 3:55 segundos del primer round. Damas y caballeros, vía Mataleón, tenemos un ganador, Jonathan García Insignares. Jonathan García se lleva la victoria esta noche y vamos a ver la entrevista. Jonathan García, muy bueno, Wilson. Sí, bastante bueno, muy lo que tú dijiste, Goyito, él supo escoger sus golpes, él no salió a gastar su cardio, él no salió a dar golpes a ver si conectaba algo, por suerte, sino al contrario, calculando. En la repetición que estábamos viendo ahorita pudimos ver cómo lanzaba codos a la zona media y mientras su rival trataba de cubrir esa zona ya estaba lanzando codazos a la cabeza del oponente. Incluso podemos listo ver sus palabras, por favor. Nada, totalmente agradecido primeramente con Dios por su permanente presencia en mi vida, para mi familia que me está acompañando, a mi casa, Soacha Combat Zone, papá, a Chivate. Acá estamos representando a Naciones. Aquí está alguien que siempre está dispuesto a pelear. ¡Oh! Sus palabras, por favor. Nada, primero que nada, le gracias a mi oponente. Desde siempre lo he respetado y admirado desde que estaba en amateur. Gracias, perrito. Por otro lado, lo digo aquí enfrente de todos, es mi primera pelea profesional. Gracias. Y lo juro, hoy acá delante de todos, no va a ser hoy, mañana ni en un mes. Pero de que soy campeón y lo juro. Muchas gracias a mi familia, a mi esposa, a mi sensei Seymar. Mi respeto siempre y bueno, hoy perdí, pero la próxima va a ser una victoria. Es el inicio de un gran campeón. Mis respetos a todo el público y a todos. Muchísimas gracias a Naciones. Gracias y un aplauso para todos ustedes. Gracias. Fuerte el aplauso. Estamos Naciones MMA finalizando este encuentro. Como lo dice Cristian, se perdió la pelea, pero no se pierde la guerra, ¿no? Se sigue adelante, excelente finalización que hizo nuestro atleta de Naciones, Jonathan García, presionando muy bien. Fíjate, cuando lo querían luchar, él metió esa rodilla, después creo que fue como una barrida, ¿no? Una rodilla y después lo barrió y para el suelo. Sí, y mira, fue una barrida exactamente, Gordito, y al llevarlo al suelo fue muy inteligente en sus transiciones, las raspadas que hizo lograron que siempre estuviera en ventaja y nunca perdiera la, precisamente la agresividad que estaba llevando, nunca se encontró en desventaja, lo contrario, siempre encima, conectando golpes. Lo que tú decías, golpes de manera inteligente. Esto fue algo que nos dio un poco de miedo, porque era como, bueno, pero si tienes la pelea, ¿por qué la vas a abandonar? Y aparentemente pues, esos golpecitos, a veces los golpes hacia las costillas, los codazos, ves que a lo mejor no haces tanto daño, pero si te los estuvieran dando, no, hombre, duelen bastante. De a veces te sacan el aire, pegarte así en las costillas te incomoda mucho. Y fíjate, el gran ampound, como lo decíamos, ¿no? Escogiendo bien, una vez que agarró las espaldas, metió los dos ganchos,
Ya ves que tuvo los dos ganchos, el Mataleón ya lo había hecho una vez, se lo protegió muy bien Cristian de León, y después la segunda vez que agarra la espalda, lo logra. Exacto, lo logra, logra no solo pues el Mataleón, y una buena estructura del Mataleón, agarrando bien a su rival en el tronco. Y sí, incluso fue una de las cosas que nosotros dijimos, Toñito, sobre cómo él le hizo la figura en cuatro con las piernas para que el oponente no pudiera moverse mucho. Y esto Jonathan García lo, hombre, lo aprovechó al 100%, ya que después enganchó con mucha fuerza el Mataleón. Un Mataleón bien enganchado, muy buen desempeño por parte de este peleador, de este atleta, de Jonathan García. Esperemos muy buenas cosas, esperemos escucharlo en un futuro. A lo mejor esperemos otra vez cuando Naciones llegue nuevamente Colombia, podemos ver otra pelea de este atleta, muy buena pelea. Y acuérdense, no se pierdan Naciones número 15 este viernes. El viernes 30 de julio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, va a estar el Tigre Canavati, va a estar Karen Martínez, va a estar Gabriel Tijerina, va a estar Cristian el Alacrán Torres, Gabriel Tinajero, siempre me equivoco con este Gabriel Tinajero, pero bueno, ahí los vamos a tener, mi Wilson Pérez. Exacto, bueno, y es que yo, o sea, hasta yo me equivocaría, es que yo no puedo ver la emoción de todo lo que estamos viendo, Goyito, es que no es fácil procesar toda esta acción. Qué afortunados somos en tener un evento de esta talla en Bogotá, Colombia, de este deporte que sigue creciendo, sigue cultivando nuevos talentos, sigue mostrando nuevas personalidades, nuevas historias, y para que ustedes, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para que no se pierdan de estos atletas, sus historias, sus peleas, recuerden, descarguen la aplicación DAZN, recuerden también que en el canal de YouTube debuta DAZN MMA, y para todos los streamers, para todos los amantes de las redes sociales, Twitch, también nos pueden ver en Twitch, pueden seguirnos, no solo Naciones 14, Naciones 15, y las que vengan, también las podrán ver en DAZN, el canal de YouTube y en Twitch, bonito. En DAZN, en el canal de DAZN MMA, y como lo dices, en Twitch también, ahí nos están, nos podrán sintonizar. Píquenle ahí en español y díganle a sus amigos que lo sintonicen, y lo sintonicen en español para que me puedan escuchar. Para que nos puedan escuchar, ¿no? Para que nos puedan escuchar. Y acuérdense, también vamos a Argentina. En agosto nos vamos para Argentina y otro país, el cuarto evento que va a tener Naciones internacionalmente en Argentina. Vamos a... ¿Puedo decir la ciudad o no puedo decir la ciudad, señor productor? Bueno, no me dice nada el señor productor, pero vamos a ir a Argentina, a Córdoba. Estamos en... Bueno, esto hace parte de lo que va a ser el dominio de Naciones MMA por toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Ya empezamos acá a Colombia. Es la primera vez que vamos a tener una empresa de MMA que va a Argentina, Córdoba, Naciones, los primeros. Para que no lo olviden, estamos creciendo, estamos cultivando el talento de todos los países para mostrar que en esta parte del mundo tenemos a los mejores artistas marciales mismos, ¿no, Goyito? Los mejores, siempre dándole esos reflectores que se le merecen a los atletas más destacados de cada país. Ahorita estamos viendo a los atletas más destacados de Colombia, igual también vienen peleadores de Ecuador que van a estar aquí peleando, en Argentina vamos a poder ver también talento de Argentina, muy buen talento. Muchas veces los peleadores argentinos, es muy difícil que salgan de su país para ir, pero aquí vamos a tener los reflectores de Naciones para que esos peleadores crezcan y lleguen a lo grande. Exacto, y miren, si el problema es que ellos no salen de su país, no se preocupen, nosotros vamos al país de ellos para que brille, para que puedan lucir y puedan mostrar que cuál es el país que tiene el mejor representante o los mejores representantes de artes marciales mixtas. Hoy, Bogotá, Colombia, estamos mostrando lo mejor, los mejores exponentes. Tenemos un evento principal increíble. Tenemos a Eduardo el Burro Mora enfrentándose a el ecuatoriano Dilgetsi Veloz. Y imagínense el evento principal que vamos a tener, no solo en Monterrey, sino también que vamos a tener en Argentina. En Argentina, acuérdense,
vamos a estar en Monterrey, después vamos a Argentina, después va a estar Saltillo, Saltillo es allá en Coahuila, México, y bueno, tenemos bastante eventos muy buenos. Acuérdense, aquí estamos en Bogotá, nuestro tercer evento en otro país, ¿no? Nuestro tercer evento internacional, apoyando siempre a Latinoamérica, Colombia, Argentina, ya fuimos a, bueno, estamos en México, vamos para Monterrey, vamos a ir a Argentina, muy buenas peleas que se vienen. Exacto, esto es el inicio de lo que va a ser el dominio de Naciones MMA por todo Latam, no se lo pierdan. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy en cualquier momento iremos a nuestra siguiente pelea, no se vayan. Fuerte abrazo para todos que nos están sintonizando en el canal de YouTube de Dazón MMA, también a todos los de Twitch. Nuevamente estamos aquí en el Palacio de los Deportes de Bogotá, Colombia, y bueno, les mando un fuerte abrazo, saludos, no se muevan de sus sillas, de sus lugares. Vamos a ver más peleas de artes marciales mixtas. Estamos nuevamente en Bogotá, Colombia, Naciones números 14. Les doy la bienvenida a su servidor, Eddie de Goyito Pérez. Y aquí vemos la ficha y estoy con mi compañero Wilson Pérez. ¿Cómo vemos las peleas? Bueno, aquí tenemos dos debutantes a nivel profesional. Stephenson Cifuentes, Jefferson Gómez. Esta ha sido una velada increíble. Han habido tres peleas, tres finalizaciones. Puede ser que contemos con la suerte. Otra finalización. 36 años para Stephenson Cifuentes, 25 años para Jefferson Gómez. Ambos dieron la categoría del peso pactado, 145 libras por parte de Stephenson Cifuentes, 146.1 de Jefferson Gómez, y la estatura, 1.70 de Stephenson Cifuentes, 1.75 Jefferson Gómez. Peleadores debutantes, vamos a ver cuál es su desempeño en Naciones MMA. Vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. Cuarto combate de la noche, Naciones MMA. Damas y caballeros, si hacemos llamado a la jaula, a la esquina azul, él es Stephenson Cifuentes. Stephenson Cifuentes, un debutante, el apodo de este peleador, el Cookie, con 36 años de edad, una estatura de 1.70 y dando 145.1 libras en la báscula. Peleador, un ingeniero industrial, aparte de ser ingeniero industrial, se da de moquetazos y lo vamos a tener aquí en la reja de Naciones. Bueno, este Fernando Cifuentes con un nickname, con un apodo bastante peculiar, no lo voy a negar, y también muy interesante es un ingeniero industrial que decide, no, yo tengo una pasión, yo tengo algo dentro de mí, yo quiero probar que tengo lo suficiente para ser un artista marcial mixto, y qué mejor que su debut como profesional aquí en Naciones 14, en el Palacio de los Deportes, Bogotá, Colombia. Esta pelea me llama mucho la atención porque vamos a tener el debut de dos personas, dos peleadores, dos atletas a nivel profesional. ¿Quién sabe qué nos parará en este momento, Goyito? Y entra a la reja Stephenson Cifuentes. Vamos a ver qué le depara esta noche. Y entra como al estilo de John Jones. Un estilo muy peculiar el de John Jones para entrar. En la esquina roja, Jefferson Gómez. Y el
la esquina roja, vemos entrando a Jefferson Gómez, con su debut el Tiburón Gómez, su nickname de edad, 25 años. De Bogotá, Colombia, dando 146.1 libras en la báscula del club Rino Club de Artes Marciales Mixtas. Y una cosa, este peleador es medallista de bronce en el Continental del 2022. Yo creo que es el Sambo. Dímelo, es el Sambo. Hace parte del Rino Sambo Club, otro peleador de este gimnasio, uno de los más vistosos del país. De MMA, gimnasios que se están enfocando y están haciendo una buena entrevista, una buena transición, porque antes estaban empezando solo con una disciplina, Goyito, y era por lo menos lo que tú decías, el Sambo, pero ahora están incorporando todo y estamos teniendo este resultado, peleadores que se acoplan mucho mejor a lo que son las artes marciales mixtas, porque Goyito, tú me puedes corregir, tú que has estado en las peleas, no es lo mismo, te pongo un ejemplo, el boxeo en un cuadrilátero que el boxeo en una jaula, no es lo mismo la lucha olímpica que la lucha para la jaula. Y fíjate, no es lo mismo pelear sambo, que tienes un gi, que tienes el traje, a pelear artes marciales mixtas. A estos deportistas, lo que estoy viendo ahorita en Colombia, es que se desempeñan en el sambo, se desempeñan con el gi. No sé, muchos dicen que para tener una técnica más pura, la verdad, respeto a todas las ideas, yo siento que si vas a pelear, tienes que entrenar lo que estás peleando, ¿no? Si vas a pelear MMA, tienes que entrenar MMA, no te el gi, pero bueno, el sambo es un deporte que es muy visto, hay muchas escuelas aquí en Colombia y enhorabuena porque están levantando las artes marciales mixtas en lo alto. Cuarto combate de Naciones MMA 14, damas y caballeros, presentando en la esquina azul, con un peso en la báscula de 145.1 libras, debutando esta noche de la Dorada Caldas, Colombia, damas y caballeros, fuerte el aplauso, él es Stepherson Cookie Cifuentes. Ahora presentando a su oponente, sale a pelear en la esquina roja, con un peso en la báscula de 146.1 libras, debutando esta noche de Bogotá, Colombia, damas y caballeros, él es Jefferson Gómez. Tercer hombre en la jaula, César Martínez. Palacio de los Deportes aplaudiendo en esta noche. Somos Naciones MMA para toda Latinoamérica y el mundo entero. César Martínez en el centro de la jaula, el tercer hombre. Y vamos a empezar esta pelea, y arranca esta pelea, Stepherson Cifuentes contra Jefferson Gómez, rápidamente, explosivos los muchachos. Sí, Stepherson Cifuentes en la esquina roja, Jefferson Gómez esquina azul, salen a darse con todo, y bueno, buen derribo, pero también una buena guillotina, creo que la tiene bien encajada, Goyito. Y rápidamente se dio la vuelta Cifuentes, salió rápido. Y ahora un Gómez que está intentando ese derribo de dos piernas en la reja, pero aguas con ese cuello. ¡Pum! Sí. Lo logra, pero nuevamente. Uy. Él está tratando de defender los derribos de una manera, yo diría que ofensiva, ya que no evita el derribo, sino simplemente se deja llevar para tratar de encajar el cuello. Es algo que pues puede resultar contraproducente, porque puede pasar esto, Gotito. Sigue estando a ras de lona la persona, los jueces, que pueden estar diciendo que el peleador más ofensivo y agresivo en estos momentos es Stepherson Cifuentes. Entonces, aquí, ¿qué podría hacer Jefferson Gómez para salir de esta situación? Jefferson Gómez necesita quitar ese agarre que tiene, empezar a hacer espacio, empujar a su oponente, a Gómez, y empezar a escalar en la reja. Siempre les digo, la reja se utiliza también para ponerse de pie, pones tu espalda en la reja, evitas que te tomen la espalda y empiezas a caminar en la reja. Fíjate, tienes que poner un poste primero, poner una rodilla en el suelo y empezarte a poner de pie, Wilson. Exacto, bueno, pero también podemos apreciar agresivo salió Stepherson, conectando golpes en la zona media, tratando de lastimar a su rival.
Y incluso con el hombro a lo McGregor, los hombrazos también ahí, a lo mejor y no te pueden noquear, pero son golpes que te incomodan mucho el momento que estás recibiendo esos hombrazos. Los hombrazos y tras del hecho suman, siguen sumando en las tarjetas de los jueces. Eso puede ser definitivo para la pelea en caso que se vaya para decisión. Y bueno, muy buen control por parte de Jefferson Gómez, presionando. Por la otra parte, un Stephenson Cifuentes que está amagando solamente, debe de hacer espacio. Fíjate, metes una rodilla al cuerpo y empiezas a empujar. Puedes empujar también con las piernas, mira. Puedes empujar con las piernas, pero el chiste es hacer espacio para ponerte de pie. Siempre que estás en las espaldas en el suelo, tienes las de perder. Aparte que te están metiendo golpes de arriba hacia abajo, que son más fuertes que los de abajo hacia arriba. Exacto, tienes más momentum, porque de abajo hacia arriba, yo digo, si uno está lanzando golpes desde esa posición es porque no tiene cómo defenderse realmente. Sí, sí. Y fíjate, vamos a ver si puede lograr hacer ese triángulo. Estaba tratando de meter un triángulo, pero no, Jefferson Cifuentes rápidamente sabe que... ¿qué es lo que está tratando de hacer su oponente? Y está con ese gran unpound. Y no creo que Jefferson Gómez se pueda poner de pie. Fíjate, está solamente haciendo tiempo, no está demostrando ningún movimiento para ponerse. Bueno, ahí, ya dio la espalda. Dio la espalda, metió los ganchos, metió un gancho este Jefferson Cifuentes, el otro no lo puede meter, pero el gran unpound para mí creo que va a ser suficiente. Tiene que defenderse de mejor manera o el árbitro va a detener la pelea. Rápidamente otra vez lo vuelve a agarrar, mete el mataleón, no está muy ajustado, está apretando. Vamos a ver si lo logra. Ya, está apretadísimo y logra esa sumisión, Estefano Cifuentes. Seguimos en racha, otra finalización, otra bataleón, Goyito. Los amantes de Jiu-Jitsu pueden deleitarse hoy en Naciones 14. Estefano Cifuentes salió bueno, decidido. Presionó muy bien una vez que puso a Jefferson Gómez, una vez que puso en sus espaldas a Estefano Cifuentes, fue pues historia. Presionaba bien, golpeaba bien, no lo dejaba que se pusiera de pie una vez que le dieron la espalda, que le tomó la espalda rápidamente y bueno, lo utilizó. El tiburón salió a cazar, dio sangre y a finalizar. Sí, es sencillo. Una buena presentación por parte de una llave bastante letal, lo que es el mataleón, porque si está bien encajada y tú no lo sabes defender, eso es en menos de nada, que o te rindes o te desmayas, una de dos, Goyito. Buen mataleón, en primer asalto va, tumba, hace muy buena gran unpound, presiona muy bien, golpea por parte de la otra esquina, en la esquina azul. Estefano Cifuentes nunca pudo descifrar, no se pudo poner de pie tal vez, y la pelea de pie era la que le acomodaba más, nunca se pudo poner de pie. Jefferson utilizó eso, sabía que su oponente ya no tenía armamentos en el suelo, y bueno, tomó la espalda y rápidamente tomó la espalda y a la guillotina. Vamos al centro del octavo con Mauro Jiménez. Mauro Jiménez, the middle of the cage, for the official announcement of this victory. Rear naked choke by el señor ganador de este cuarto encuentro de la noche en la esquina roja vía Mataleón. Damas y caballeros, en el primer round a los 33 segundos, él es Jefferson Gómez. Jefferson Gómez, ganador de este cuarto combate. Increíble desempeño que dio este señor. Muy buenos golpes. Una vez que hizo ese derribe, controlaba muy bien a su oponente. Un Gómez que dio muy buen gran unpound ahí festejando. Se resbaló un poquito, pero excelente. ¿Cómo lo viste, Wilson Pérez? Sí, después de esa presentación se le perdona la resbalada, se le perdona lo que sea. Excelente. Otro peleador de Rhino Sambo Club luciendo de manera espectacular en esta velada. Un jiu-jitsu bastante bueno, un grappling bastante efectivo, porque eso a la hora final es lo que más nos importa, Bollito. Tú puedes tener un conocimiento muy amplio en una disciplina, pero tienes que aprender a ser efectivo. En este momento que nos están pidiendo, por favor, que den sus palabras de este encuentro. Primero que todos sepan, la honra y la gloria es solo para Dios. Segundo, gracias también a mi madre, a mi esposa, a mi maestro que siempre me ha creído, que ha estado aquí siempre en las buenas y en las malas. Gracias a mi oponente, si no hubiese sido posible, de verdad, gracias.
Gracias a toda la gente que está acá y que se está sumando al sueño. En nombre de Cristo los bendigo. Muchas gracias. Amén. Y fuerte el aplauso para el ganador Jefferson Gómez. Aquí tenemos a su ponente con sus palabras. Muchísimas gracias. Ojo triste, se perdió. Se trabajó duro. Mi familia puso todo el empeño en mí también. Creo que la altura jugó también un poco en contra. Pero vamos a seguir entrenando y a salir adelante. La cultura de las MMA son agradecidas y espera que regreses con toda, con toda. Eso significa, trae su mensaje en su proceso. ¿Qué le aconsejas a las personas cuando pierden un combate? Ánimo, ánimo. Un guerrero siempre lucha un round más y nunca hay un último. Siempre hay que seguir entrenando, seguir afilando las navajas, seguir entrenando duro. Y si se pierde hoy, mañana habrán miles de victorias. Como dijo Conor, una vez, lo que sí es realmente cuenta. Sueño de todos los que es llegar lejos a la promotora más grande del mundo, si es posible. Juega un poco contra mi edad y lo sé, pero aquí estoy dándola y dándole todos los días. Fuerte el aplauso, damas y caballeros. Jefferson, estamos por que tomaba la espalda, metía un triángulo en el cuerpo y el mandalón. Siempre que te ponen ese triángulo cuando están en tus espaldas, es muy difícil salir. Y aparte que es muy difícil salir, esa presión que hay en tu estómago, sientes que no respiras. Puede ser, posiblemente, por eso Stephenson Cifuentes dijo que le afectó la altura. A lo mejor este triángulo le aplastó mucho la panza y donde no lo dejaba respirar. Exacto, le quita el aire por el estómago haciendo el triángulo al cuerpo. Y aparte de eso, un mataleón es una llave que te ahoga, te asfixia. Y sumándole a eso, el problema de la altura, se puede entender por qué a lo mejor no dio su mejor rendimiento en el combate de hoy el peleador de la Dorada Caldas. Pero bueno, de eso se trata, de aprender. Es un debut, tiene mucho camino por delante. Y señores, les recordamos, viernes 30 de julio en Monterrey, Nuevo León, Cannavati, el tigre de Cannavati. Y nos trajimos a Messi a pelear a Cannavati. Un Cannavati que nos dio una pelea en diciembre en contra de mi hermano. Fíjate, este señor peleó en contra de mi hermano y terminó a mi hermano. Es un deporte, la verdad lo respeto mucho, porque mi hermano es un peleador muy difícil, es un peleador que te pone en complicaciones. Y Cannavati lo pudo descifrar, lo pudo terminar en el primer asalto. Un Cannavati que se espera mucho de él, es uno de los nombres grandes de Monterrey. Y bueno, viene este 30 de julio.
Julio contra Messi a dar una excelente pelea, como siempre estamos acostumbrados que nos dé en el Joe Center, allá en San Pedro Garza García, allá donde yo soy, en San Pedro Garza García, allá soy en mi tierra. Ese es mi municipio. Entonces, Canavati en contra de Messi en el Joe Center, lo podrán ver por DAZN, el canal de DAZN de YouTube de MMA, y por Twitch, no se lo pierdan, 30 de junio, Monterrey, Nuevo León. Y después, en septiembre, 9 de septiembre, nos vamos hasta Argentina, allá hasta Córdoba, Argentina, por primera vez en Argentina. Llega Naciones Argentina a hacer esta, ahora sí, este evento, que nuestro cuarto evento, fíjate, nuestro cuarto evento internacional, primer evento en Argentina, 9 de septiembre de 2020. ¿Cómo la ves? Bueno, bastante emocionado, Goyito, porque miren, yo estando en Colombia, el hecho que pueda presenciar estos eventos por DAZN, el evento que va a ser el 30 de junio en Monterrey, México, y el evento que tendremos el 9 de septiembre en Argentina, me emociona. DAZN, descarguen la aplicación, también lo pueden apreciar por Twitch. Toda la acción, todo lo que es el inicio del dominio de Naciones MMA. Empezamos acá, Naciones 14, uno de los eventos internacionales, y ya vamos con la siguiente pelea con nuestro compañero. Con nuestro compañero Mauricio Jiménez, y vamos a estar Irving Veloz en contra de Mateo Ricardo. Irving Veloz con 4 peleas ganadas, 5 perdidas. Mateo con 3 peleas ganadas, 4 perdidas, 3 años de diferencia a favor. El más joven Mateo, unos 1.54.3 libras por parte de Irving Veloz, 1.56.1 por parte de Mateo. Y bueno, la estatura casi con un poquito de favorecimiento de Mateo Redrón. Y bueno, Ecuador contra Colombia, Irving Veloz contra el peleador de Colombia, Mateo Ricardo, Irving Veloz desde Ecuador. Y bueno, una pelea excelente. Y vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. Ladies and gentlemen, estamos en el quinto encuentro de la noche de Naciones MMA 14 para todos ustedes desde Bogotá, Colombia, en el Palacio de los Deportes y para todo el mundo. En este quinto encuentro, inmediatamente hacemos llamado a la esquina azul. Él es Irving Veloz. Irving Veloz con un récord de 4 ganadas, 5 perdidas, con una edad de 33 años, de Quito, Ecuador, dando 154.3 libras en la báscula. Fíjate, Irving Veloz lo conozco desde el 2015, allá en Albuquerque, Nuevo México. Él estuvo en el programa de desarrollo, estuvo entrenando conmigo. Después de ahí se termina el programa de desarrollo, lo mandan a América Top Team, y en América Top Team tuvo 5 años entrenando en Miami, peleando en Miami. Este señor tiene una experiencia impresionante, y bueno, vamos a ver qué le depara esta noche, Wilson. Bueno, una noche bastante importante. Yo, en cambio, a él lo conozco por el año 2017. Aquí un dato curioso, Goyito, no sé si lo sabías. Irving Veloz, en el año 2017, peleó contra el actual popular Sean O'Malley en Beatdown 20. Exacto, mira, Irving Veloz tiene la pelea con Sean O'Malley, y 2 peleas después Sean O'Malley es llamado para el Dana White Contender Series. Entonces, mira, un peleador que ha estado en American Top Team, que ha entrenado en el Greg Jackson, que el equipo de Greg Jackson en una época en que fue de los equipos más dominantes de la historia, campeones como George St. Pierre, John Jones, Holly Holm, Rashad Evans. O sea, es una fábrica de campeones, lo mismo que American Top Team. El peleador tiene un bagaje impresionante en lo que es el gimnasio, y en este momento el dueño de su propio gimnasio, su propio equipo, Funk Master, reside en Ecuador, y ahí es donde está su equipo. Un Irving Veloz que viene fuerte, viene con bastante experiencia, y vamos a ver qué le depara esta noche en la reja de Naciones. Hacemos llamado
su rival en la esquina roja, Mateo Ricardo. Y aquí vemos en la esquina roja Mateo Ricardo, un señor que tiene un récord de 3 ganadas, 4 perdidas, de Bogotá, Colombia, con un peso de 156.1 libras. Y bueno, un peleador que viene fuerte de aquí, de su ciudad. ¿Y qué nos puedes platicar de él, Wilson? Bueno, profesional desde el 2014, volvió a pelear en el octágono, en la jaula desde el año pasado, residente de Bogotá, Colombia. Y mira, Goñito, si tú me lo preguntas a mí, esta pelea para ambos peleadores es muy importante, ya que esto va a decidir qué es lo que seguirá su carrera. Analizando el récord de ambos peleadores, hemos visto que no han tenido un camino fácil, pero de eso se trata, y este deporte es una de las bases, no rendirse. Ambos peleadores tienen esta pelea, y para mí es una pelea demasiado importante en la carrera de ambos atletas. Igual un peleador que viene del tambo, experimentado en el tambo también, que ya ha hecho varios torneos de boxeo. Y bueno, vamos a ver qué depara esta noche para él. Se ve seguro, se plantea muy tranquilo, ya le está poniendo la vaselinita y todo. Y bueno, está peleando en su casa, Bogotá, Colombia. Un señor que tiene pues ya 30 años. Y vamos a ver qué le depara esta noche, Wilson. Exacto, un peleador que tiene background, que tiene un bagaje boxeo, que ha practicado sambo, como tú estabas diciendo. Es uno de los compañeros de equipo de el burro, de Eduardo Mora. Y pues hombre, eso es como el dicho en Estados Unidos, iron sharpens iron, el hierro ayuda al hierro. Entonces aquí vamos a ver el progreso que ha tenido este peleador. Entra al octágono y vamos al centro de la jaula contra nuestro compañero Mauro Jiménez. Quinto encuentro de la noche en la jaula de Naciones MMA 14. 3 rounds en la división peso ligero, presentando a la esquina azul, con un peso en la báscula de 154.3 libras. En su 10º combate como profesional, con 4 victorias y 5 derrotas, de Quito, Ecuador, damas y caballeros, fuerte el aplauso, él es Irvin Veloz. Ahora presentando a su oponente en la esquina roja, con un peso en la báscula de 156 libras, en su 5º combate como profesional, con 3 victorias y 4 derrotas, damas y caballeros de la ciudad de Bogotá, él es Mateo Ricardo. 3er hombre en la jaula, maestro Hugo La Roca Pulido, indicaciones. La Roca Pulido. Third in the cage, and we have to think, Sonny, what's going on through the head of Irvin Veloz. He wanted this spot. Blue ready, La Roca Pulido como referee de este combate, esquina azul por parte de Irvin Veloz, esquina roja por parte de Mateo Ricardo. Bueno, empiezan estudiando, se empiezan a analizar la distancia, y bueno, con las patadas abajo, Irvin. Vamos a ver exactamente qué nos espera. Uy, bueno, buen intercambio, Goyito. Un Irvin Veloz, muy veloz, controlando muy bien las distancias. Me está gustando cómo Irvin Veloz está muy tranquilo, manteniendo la distancia, se va hacia atrás rápidamente cuando su oponente le tira un golpe y nunca cae al intercambio. Eso es muy bueno, muy inteligente. Bueno, excelente patada. Desempeño, presión por parte de los dos, rodilla bueno por parte de Mateo Ricardo, presión en la reja, ya metió los dos ganchos Irvin Veloz. Vamos a ver si logra tumbar a su oponente, a Mateo Ricardo, ponerlo en el suelo. Buenas rodillas por parte de Mateo Ricardo. Bueno, Ecuador versus Colombia empezó con toda, Goyito, vamos. Irvin lo llevó al piso, pero... hoy pasó algo. Rápidamente Irvin lo llevó al suelo, después le hace un shield, lo barre Mateo Ricardo y algo pasó. Se tomó la costilla, ¿verdad, Goyito? Fue la costilla. Uy, vamos a ver qué dice el referee, qué es lo que vamos a ver, que si entra el doctor. Parece que esta pelea pues ya no puede continuar, la costilla es algo
pues cuando te lastiman la costilla muchas veces ya no puedes ni respirar, ¿no? Cualquier movimiento que hagas es imposible respirar, es un dolor muy muy fuerte. Yo ya me la he lastimado en campamentos, entonces un dolor muy fuerte. Vamos a ver si Irving Veloz está bien. Por parte Mateo Ricardo, pues está tranquilo. Lo que vimos de la pelea, vimos una pelea donde Irving Veloz iba desempeñándose muy bien, pero un Mateo Ricardo que también traía sus cosas bajo la manga, y bueno, termina lamentablemente de esta manera esta pelea. Fíjate cómo vemos el derribe de Irving Veloz, cae y como que le duele, sí, empieza a dolerle. Exacto, o sea, mira, lo llevó al suelo, pero no siguió con el ataque, sino por lo contrario, se quedó quieto y empieza a checarse como la zona de la costilla. Él mismo se tira hacia atrás. Obviamente, pues también la ayuda de Mateo Ricardo empujándolo, tratando de hacer la reversa de la movida. Y pues hombre, lo más importante en esta y en todas las organizaciones del mundo con estos atletas es su vitalidad, que se encuentren bien. El bienestar del atleta es lo fundamental. Ahí vemos momentos donde Irving Veloz tenía los dos ganchos, lo barría, lo tiraba, lo ponía en el suelo, pero en esa caída algo salió mal. Rápidamente le duele y él solo se avienta, se pone, aparte su oponente lo empujó un poco, le hace una barrida, pero bueno, en esa posición las barridas no son tan efectivas, pero en esta ocasión Irving Veloz ya tenía en ese derribo, se hizo una lesión en la costilla, al parecer. Vamos a ver qué nos indican los doctores, ya lo están atendiendo muy bien, se van a llevar a Irving Veloz, esta pelea ya no puede continuar. Ya. Es un balance muy positivo para él, justamente lo que estábamos hablando, Bullito. Esta pelea era importante para ambos debido al momento de sus carreras, los récords y demás, pero bueno, una victoria más en su palmarés. Y lo más importante, esperamos una pronta recuperación para Irving Veloz. Es una pelea que lastimosamente acaba muy pronto, no pudimos ver lo mejor, el mejor despliegue de sus habilidades por parte de ambos, pero reitero, lo importante es el bienestar del atleta. Ahora, no sé si esa si lastimó la costilla en el derribo o lastimó en la costilla en una rodilla que dio por parte de Mateo Ricardo. Ni quiero que me pongan la repetición, pero es que hubo un momento donde le dieron una rodilla y puede ser, no sé, no estoy diciendo, puede ser que esa rodilla lo lastimó. Pudo haber sido el principio del fin, Coyito, tienes toda la razón. Bueno, mientras vemos en cámaras cómo se llevan a Irving Veloz en una camilla, un excelente trabajo por parte de Ocam. Y vamos a ir también en unos minutos con la tarjeta oficial de los jueces, porque en este caso, Coyito, eso, bueno, miremos la repetición. Empezaron con un muy buen intercambio. Vamos aquí a apreciar lo que tú estabas diciendo. Si fue con una rodilla, esta fue una muy buena patada por parte de Mateo Ricardo, que resbaló a Veloz. Sí, y la presión aquí. Presión igual, Veloz haciendo espacio, presionando. No, sí, fue el derribo. Derribo, cae mal, fíjate, cae mal. Se lastima la costilla y ahí empieza el dolor, fíjate. El derribo. Yo creo que en la posición que estaba su brazo, algo ha de haber pasado. Cayó costilla con costilla o el brazo de su oponente pudo haber metido presión en la costilla. Después se empieza a quejar. Le hacen la barra, pero fíjate. Y muy buena por parte de su oponente, Mateo Ricardo. Vio que estaba lesionado y no se le fueron los golpes. Esto es de respeto y la verdad, muy buena acción por parte de Mateo Ricardo. Y aquí, fíjate, ya que se terminó la pelea, es lo bonito del deporte, esto. Si nos peleamos, si nos damos de golpe adentro de la reja, pero es un deporte, las artes marciales mixtas, es el deporte más bonito yo creo que hay en el mundo, para mí. Entonces, bueno, la victoria es para Mateo Ricardo, ahora sale con un récord de 4 victorias ganadas, 4 derrotas, y bueno, lamentablemente finalizó así la pelea, pero bueno, un desempeño bien, el poco que duró la pelea, y
una pelea muy rápida, bastante rápida, y pudimos apreciar un poco del fuerte de ambos peleadores. Es un gesto de fair play lo que acabamos de ver, y esto es uno de los tantos componentes que hacen que este deporte sea tan hermoso para todos nosotros. Mateo Ricardo, ganador de esta pelea, y vamos al centro del octavo con Mauro Jiménez. Sí, señoras y señores, en el primer minuto, 2 segundos del primer round, tenemos un ganador. Él es Mateo Matt Ricardo. Mateo, acércate por acá. Y las demás naciones que te están viendo en este momento a través de las plataformas de DAZN y Twitch quieren escucharte tus palabras en esta victoria. Bueno, primero que todo quiero dar un gran agradecimiento a todas las personas que desde un principio hasta el día de hoy nunca me han abandonado y me han acogido siempre. Entre esos, bueno, mis compañeros, mis amigos, mi familia, mi profesor, el cual fue mi primer profesor hace 11 años y hoy día lo sigue siendo desde que tomé mi primer clase. Agradecidos con todos. Jaime Barón, Naciones MMA, también, que me dio esta oportunidad de mostrarme el día de hoy. Y a todo mundo le digo que nunca paren de soñar, porque cada día es un nuevo inicio. Claro que sí. Hoy tenemos un comentario muy, muy al corazón que nos da inclusive nuestro comentarista Wilson Pérez. Estamos con el deporte, el mejor deporte del mundo. ¿Qué se necesita en este deporte realmente para tener una proyección clara? Como lo dije en un principio, nunca dejar de soñar y siempre tener esa fuerza que nos motive. En estos momentos, aparte de agradecer, mi fuerza mayor en mi corazón, en mi cabeza, y mi meta más alta siempre será mi hijo, y por él sigo acá hoy día presente. Así es, son las palabras de nuestro ganador en nuestro quinto combate, Mateo Matt Ricardo. Y nos acercamos a nuestro sexto combate. Somos Naciones MMA 14 para todos ustedes a través de la plataforma DAZN y Twitch. Estamos esta noche en Bogotá, Colombia, Naciones número 14. Aquí en el Palacio de los Deportes, en esta bonita ciudad, siempre me recibe perfecto. Y vamos contra nuestra siguiente pelea, la pelea número 6 de esta noche. Canelo en contra de Cifuentes, dos señoritas, una dando las 126 libras, la otra dando las 125 libras. Dos señoritas, la primera pelea en la historia de Naciones en el coestelar, que es de mujeres, de damitas. Canelo con dos victorias ganadas, cuatro perdidas, dos de empate, con una Luisa Cifuentes con tres victorias y una perdida, 26 años por parte de Canelo, 32 para Cifuentes. Y bueno, los pesos, 126.8 por parte de Canelo, 125.4 por parte de Cifuentes. Estatura, Cifuentes más larga, con tres centímetros más de largo, de alcance. Una pelea que va a estar muy buena. Luisa Cifuentes contra Veriuska Canelo. ¿Cómo se pronuncia? Veriuska Canelo contra Luisa Cifuentes. Bonito, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver uno de los talentos más grandes que hay en artes marciales mixtas femeninos en Colombia, en Luisa Cifuentes. Es una peleadora bastante buena, una peleadora que viene con tres victorias consecutivas y tiene mucho talento. Entrena con el equipo JM Team, es uno de los mejores equipos de artes marciales mixtas de Bogotá. Un saludo muy especial para todo el equipo, un excelente equipo formando atletas bastante competitivos. Y bueno, en su rival, Veriuska Canelo, sí, es una peleadora que tiene más experiencia, me refiero a el total de peleas. Tiene un total de 8 peleas comparadas a las 4 que tiene Luisa Cifuentes. Y aquí, como tú lo estabas diciendo, seguimos haciendo historia. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que hay un co-main event, una pelea coestelar de mujeres en Naciones. Y eso se está logrando aquí, en Naciones 14. Y para que ninguno de ustedes se pueda perder este evento y los eventos venideros, que están esperando para descargar la aplicación de DAZN. Y en caso que ya la tengan descargada,
descargada, no se preocupen. Estamos debutando en el canal de YouTube de DAZN MMA. Y si lo de ustedes es el streaming, también los tenemos para ustedes. Tenemos Twitch. Estamos debutando en Twitch este evento, Naciones 14, Naciones 15. Y que vendrá en lo que será Monterrey. Y bueno, vamos a ir revisando, Goyito, todas las peleas que hemos tenido esta noche. David Ángel contra Michael Osma. Vamos a revisar esta primera pelea, David Ángel contra Michael Osma. Como tú ya lo decías, lo que se vivió, unos peleadores que agarraron esta pelea el martes, el miércoles, se cayó una pelea el jueves, fíjate, la patada de capoeira por parte de Usman, una Ángel que hacía espacio muy tranquilo, una pelea en nuestro primer combate de la noche, un Usman que rápidamente hacía el derribo, se iba a la punta, agarraba este triángulo de cabeza y brazo, una guillotina, una presión muy fuerte al cuello, presionando muy bien y así tapeando a David Ángel. Una pelea impresionante también, David Ángel tirando sus patadas de capoeira, ahí resbalándose. Un man que presionaba todo el tiempo, los dos con ese deportivismo, siempre peleando la cara, disfrutando el momento. Y bueno, esquina azul se lleva la victoria. Michelle Usman con un excelente guillotina de cabeza y brazo. Y bueno, y aquí la muestra de capoeira del maestro y el instructor de capoeira. Algo bastante impresionante lo que hizo, teniendo en cuenta, Goyito, lo que tú dices, un catchweight en 48 horas. En 48 horas, y fíjate, vamos a revisar nuestra segunda pelea. Mario Reyes contra Jason Jiménez. Fíjate, Jason Jiménez ya traía una pelea profesional contra un debutante, y un Jason Jiménez que, wow, la verdad, espectacular, tiró el ya volado, aquí casi terminaba a su oponente, rápidamente olió sangre, olió que estaba en problemas su oponente, y como león salió a atacarlo, presionando muy bien, dando el gran unbound. Después otro volado, lo conecta nuevamente. Ese señor tiene dinamita en las manos, presión, el gran unbound que lo dio excelente. Wilson Pérez, ¿cómo lo viste? Bueno, Goyito, lo que es una mano de ladrillo, porque ese derechazo fue impresionante. Goyito, yo ni siquiera me pude acomodar en la silla cuando ya la pelea se estaba terminando. 34 segundos, damas y caballeros, 34 segundos para que esta pelea la terminara Jason Jiménez en el primer round. Una presentación impresionante, y pues hombre, no me sorprendería verlo muy pronto activo. Y pues nada, en parte de Mario Reyes, pues era su debut, tiene mucho que aprender, y ahora tenemos el resumen de lo que fue tercera pelea de la noche. Jonathan Encinales en la tercera pelea de la noche. Goyito, ¿qué nos puedes decir? Tercer pelea de la noche, un Cristian del León que salió bien león, un Jonathan que también estuvo muy bien, un Jonathan que ya tenía experiencia, 33 años para Jonathan, 28 para el León. Una pelea que se desempeñaron muy bien, Jonathan tirando buenos golpes, presionando muy bien, se veía. Y fíjate, a mí me gustó muy bien lo que hizo Reyes, amagando la pelea. Sabía que Jonathan era muy bueno en el karate, en las patadas, amagó la pelea, pero Jonathan sacó el as bajo la manga, llevando la pelea al suelo, tirando esos golpes. Y como decíamos, una vez que tomó la espalda, la tomó dos veces. La primera sí lo pudieron defender, la segunda no perdonó y finalizó así a su oponente. Exacto, en la segunda no le dio una oportunidad, supo corregir los errores de la primera vez que su oponente le entregó la espalda. Y pues hombre, una finalización más, una excelente presentación. Y pues en la tercera velada de la noche, nuevamente teníamos un oponente que estaba debutando como profesional, pero Jonathan Encinares lució increíble, Goyito. Un Jonathan que se vio muy fuerte, aparte de ser experimentado en el karate, se vio su desempeño y se vio que hizo la tarea en el jiu-jitsu. Fíjate, lo mejor de la noche, Jefferson Cifuentes contra Jefferson Gómez, una pelea de dos debutantes ya grandes, ya experimentados. Y mira, vamos a ver cómo empezó la pelea, platícanos, Wilson. Bueno, chocan guantes, una pelea bastante impresionante por ambos, debutando como profesionales, pero lo que tú me estabas diciendo ahorita, Goyito, lo que nos estabas diciendo a todos, el nivel de los amateurs hoy en día es impresionante. Ellos ya parecía como si
tuvieran varias peleas como profesionales. Y aquí la efectividad, el saber utilizar el grappling y el ground and pound fueron una marca para la victoria de Jefferson Gómez. El peleador de 25 años lució muy bien aquí, haciendo un triángulo al abdomen y haciéndole la mata león. Logró finalizar a su oponente en el primer round también. Hemos tenido una velada bastante impresionante con muchas finalizaciones, acción de lo mejor de las artes marciales mixtas. Y aquí tenemos en frame a Jefferson Gómez celebrando su victoria, Goyito. El tiburón Gómez dándole fuerza a su nombre como tiburón, salió a cazar rápidamente, agarrando la espalda, tomando la espalda, haciendo muy buen desempeño, haciendo muy buena técnica del mataleón, un mataleón limpio que hizo este señor que, pues, en su tiempo de amateur fue medallista de bronce en sambo, ¿no? Es lo que yo te decía, me sorprende mucho en México. No hay mucho sambo, en Colombia se está dando mucho, pues tienen un campeón olímpico, Freddy Serrano, que ha estado en el UFC, logró hacer muchas peleas en el UFC. Y fíjense, nuestra última pelea, la que acabamos de perder, es con Irving Veloz y Mateo Ricardo, una pelea que Irving Veloz, que yo lo conozco muy bien, hace mucho tiempo entrené con él, hizo un desempeño muy bueno. El nivel que se manejaba en el kickboxing, muy bueno. Ahí, Mateo Ricardo metiéndole esa patada, descontrolando un poco a Veloz. Después Veloz presionaba, metía dos ganchos, ahí, golpe, metía ganchos, trataba de presionar. Cuando metió los dos ganchos, llevó al suelo a su oponente, pero pasó algo, cayó un poco mal, la costilla se le lastimó, lo barrió rápidamente Mateo Ricardo y bueno, lo demás fue historia. Y hombre, cada vez que veo la repetición tengo como una nueva teoría de qué fue lo que pasó, Goyito. Fue un mal movimiento, fue una mala fuerza, fue al caer, fue de pronto, uno nunca sabe, tal vez venía con una molestia desde su campamento. Y fíjate, y Veloz estaba haciendo muy bien todo, o sea, tenía, me gustó mucho cómo manejó sus distancias en el kickboxing. Una vez que llegó a su oponente, le metió los dos ganchos, lo barrió con una técnica perfecta, lo puso en el suelo. Exacto, empezó la pelea resbalándose con la patada y aún así supo controlar, mantener la compostura, que es muy importante, Goyito. Así es, y bueno, lamentablemente terminó así la pelea. No nos gusta que las peleas terminen en accidentes, pero bueno, terminó así la pelea. Y Mateo Ricardo se lleva la victoria. Y bueno, esta tarde, esta noche se va Irving Veloz y se le reconoce el esfuerzo. Y también a Mateo Ricardo se le reconoce el triunfo que tuvo, que aunque fue un accidente, pues se va con la mano arriba. Exacto, ¿no? Y también, así como nos estaba mostrando producción, me gusta mucho que Mateo Ricardo fue a ver cómo estaba su oponente, porque independientemente de todo, para eso estamos, para verificar que sí. O sea, como tú decías, Goyito, en la jaula ustedes se pueden pegar, ustedes están ahí para, pues, el contacto físico, pero una vez se acaba la pelea, son dos atletas y la integridad del atleta es lo más importante. Entonces, el acto de Mateo Ricardo al ir a ver el estado de Irving Veloz es algo que quiero resaltar. Muy orgulloso de ver esta clase de comportamientos en los peleadores de artes marciales mixtas. Y nuevamente deseándole una pronta recuperación a Irving Veloz, que puede volver a la acción próximamente totalmente recuperado. Vamos a ver qué le pasó a Irving Veloz, esperemos que no sea una lesión muy grave, esperemos que verlo pronto en la reja, en la jaula de naciones, la mejor jaula a nivel Latinoamérica. Este es nuestro tercer evento internacional, segundo evento en Colombia. Y bueno, vamos a ver qué más nos depara esta noche. Ya vimos varias sumisiones, ya vimos varios knockouts, mataleones. La última pelea, la pelea que acabamos de ver de Irving Veloz contra Mateo Ricardo, un buen nivel de peleadores que... Buen nivel de peleadores que vimos. Y bueno, ahora la sexta pelea de la noche en un instante más. Y bueno, quiero recordarles a todos que próximo mes, viernes 30 de julio, Monterrey, Nuevo León, señores, no se lo pierdan, Naciones MMA 15.
donde vamos a estar viendo al Tigre Canavati, vamos a estar viendo a Cristian el Alacrán Torres, también vamos a estar viendo a la Leona Karen Martínez y Gabriel Tinajero. Ahora sí ya lo dije bien, Gabriel Tinajero, que tiene, lo he visto, tiene esa potencia en las manos. Oye, es un chavito Tinajero, es un chavito, no sé, no me acuerdo muy bien si es 125 libras o es 145 libras, pero este chavito pega una mano y, o sea, tiene manos muy pesadas, tiene un boxeo muy bonito, muy limpio. Me gusta mucho verlo siempre pelear a Tinajero, siempre regala muy buenas peleas. No sé si es de Ensenada o entrena Ensenada o en Tecate, pero es un peleador muy muy bueno allá de México, de México. Bueno, y también algo que apreciar es que este deporte, incluso el boxeo, nos tienen acostumbrados a que los boxeadores son los peleadores grandes. Entonces ver un peleador de esta división, las 125 libras, para que la gente sepa, es la división de peso mosca, y que sea noqueador es algo muy importante. ¿Y qué nos espera, Goyito? Septiembre, creo, a ver, productor, es el 9 de septiembre, ¿estoy bien o estoy mal? 9 de septiembre en Córdoba, Argentina, nos estarán viendo Naciones, estará llegando para darle estos reflectores a los nuevos, las nuevas estrellas de Argentina, los nuevos peleadores. Vamos a ir a Argentina a hacer esta pelea el 9 de septiembre. Gente de Argentina y gente de todo Latinoamérica, acuérdense, nos pueden sintonizar en DAZN MMA, en el canal de YouTube, en Twitch, acuérdense, Twitch y DAZN MMA, completamente gratis, ni un pesito tiene que pagar, a lo mejor más la luz, ¿no? La luz, pagar la luz para que tengan luz y la televisión o el internet, ¿no? El internet, y ya, gratis, gratis para ver estas grandes peleas de Naciones MMA. Y, y sobre todo, que siempre les digo, apoyar al deporte latino, apoyen al deporte, no, bueno, al deporte, este es deporte mundial, apoyen al atleta latino, apoyen al atleta de su ciudad, apoyen al atleta de su país. Si no le quieren dar dinero ni nada, no le den dinero ni nada, no los patrocinen, pero apóyelo y sintonicen las peleas. Exacto, sintonizar la pelea del voz a voz. Hay muchas personas que, hombre, por fortuna acá en Bogotá, en Colombia, le están poniendo mucha atención a los peleadores. Cada vez que alguien va a pelear en una de las muchas organizaciones que hay, pues siempre le están sintonizando. Y bueno, aparte de eso, mi gente, quiero que sepan que, y recordarles, Monterrey, viernes 30 de junio, Naciones 15, sigue la acción. Monterrey, ¿qué nos puedes decir? Monterrey, la ciudad del cabrito, en el Show Center Complex, Canavati en contra de Messi, el 30 de julio en mi ciudad. Siempre me pongo bien alegre cuando voy a Monterrey. Oye, ahora que vino a Bogotá también me puse bien alegre, pero Monterrey, Canavati en contra de Messi, Canavati que ya nos ha regalado excelentes peleas, excelentes knockouts, un Canavati que para mí ya después de esta pelea estaría peleando el título de las 155 libras aquí en Naciones, un Canavati que cada vez que sube a la reja de Naciones se ve mucho mejor, siempre evolucionando en su juego. Y bueno, lo vamos a ver en contra de Messi, y no es Messi el astuto Messi de los pies del fútbol, es Messi el peleador de artes marciales mixtas, el 30 de junio en Monterrey, Nuevo León. Sí, al ver el apellido de Messi me alcancé a asustar, como, pero como así, esa transición de deporte, ¿cómo es? Pero no, nada, son talentos de artes marciales mixtas, y justamente lo que les estamos diciendo, Naciones 15, viernes 30 de junio en Monterrey. Ahora, vamos a pasar con nuestra pelea coestelar de la noche. Recuerden, primera vez que hay un co-main event de mujeres en Naciones MMA. Y señores, vamos a nuestra pelea costelar. Esto es Naciones MMA y seguimos adelante. Pelea de la noche, Naciones número 14,
una pelea, la segunda, la coestelar pelea de mujeres. Vemos Rodrigo del Campo, Briusca Canelón contra de Luisa Cifuentes. This is our first co-main event that's a women's fight. So this is going to be exciting. This is the first in history for Naciones. And it should be an exciting fight, man. Both of these girls are warriors. Both of these girls look very excited to fight yesterday during the weigh-in. So this should be an exciting fight to watch. 8 libras por parte de Canelón, 105.4 por parte de Cifuentes, y una estatura que Cifuentes, que mide Cifuentes, es un poquito más grande, con 3 centímetros de gane, ¿no? Y la estatura siempre en las peleas es, y más cuando Luisa Cifuentes es striker, es una... Pues un más para su estilo de pelea, ¿no? Eduardo Mora, el burro. Exacto, un más, y pues hombre... Los peleadores tienen que saber utilizar las ventajas que tienen en estatura, peso y demás. Y pues vamos a ver qué es lo que nos espera en esta pelea. Al centro de octavo contra nuestro compañero Mauro Jiménez. It's never happened to me that my teammate got injured, but we fought in the same card. I don't like it. It's something I don't like. Número 14, estamos en el Palacio de los Deportes. Señoras y señores, atravesando esta pelada de combate MMA a la mejor altura. Y estamos acercándonos al sexto encuentro de la noche. Saludos a ustedes allá en sus casas, donde estén, en las diferentes naciones a través de DAZN y Twitch. Hacemos llamado a la esquina azul. Ella es Beriusca Canelón. Beriusca Canelón, bien prendida, lista para la guerra. Beriusca Canelón, que dio en la báscula 126.8 libras de Caracas, Venezuela. De Caracas, Venezuela viene esta peleadora, pero creo que entrena aquí en Colombia. Dime si estoy mal o estoy bien. Con un récord de 2 peleas ganadas, 4 peleas empatadas perdidas y 2 empatadas. La Leona. Vamos a ver esta noche por qué le dicen la Leona. Una peleadora con edad de 26 años. She's good. Una estatura de 1.73. Ya como ya lo decía, Caracas, Venezuela. Vamos a ver cuál va a ser la noche de esta peleadora. Pero por su semblante, viene prendida y viene a dar todo. Viene motivada la peleadora de Venezuela. I would say more of a grappler. She obviously looks to clinch and maybe look for those takedowns, but she does come forward all the time. So she's a grappler. One thing that I have in mind is I know she was struggling yesterday to make weight, and I know she was very dehydrated and tired. So I'd like to see how she recovers. I'd like to see how she recovers. And I know she's ready to go to 3 rounds that she's supposed to go today. Ya tiene recorrido esta chava, ya tiene, pues ya se le ve este plan que ya reconoce este recorrido. Fíjate, cuando vas caminando hacia la meta, muchos tienen mucho nervio, muchos, la verdad, yo a veces ando dentro del baño, cada vez que me veo el nervio y todo, entrando, y vemos a la Leona, que entra prendida. I don't know, but I think she does get the award for walk out of the night. Disfrutando la energía del público, tocando el enrejado, viéndolo, disfrutando el momento. Y muy buena la entrada de la Leona. Vamos a ver qué le depara esta noche.
noche en el mercado de Naciones. Vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. Hemos llamado a su rival en la esquina roja, Luisa Fernanda Cifuentes Tolosa. Both of these ladies favor the rock and roll. Y aquí tenemos nuestra atleta Luisa Cifuentes, una peleadora de Bogotá, Colombia. De aquí estamos peleando en casa con un récord de 3 victorias ganadas y una derrota. Una peleadora de 32 años de edad con una estatura de 166 centímetros. Y bueno, como ya lo decía, de Bogotá, Colombia, dando un peso en la báscula el día de ayer de 125.4 libras, dando el peso. Y ahora la tenemos aquí en camino a la reja. Las interesantes, nunca ha pasado del tercer round al tercer round, nunca ha pasado. Entonces, bueno, una peleadora decidió a que hace parte del equipo JMJS. Pues bien mencionó uno de los equipos famosos más aclamados acá en la ciudad de Bogotá y de los tantos equipos que han hecho presencia en el país desarrollando sus atletas. Yeah, absolutely. Great Muay Thai. I was able to research her a little bit too. Her striking is very clean, very nice. People at home, be looking out for that left. She has a killer left hook to the body and to the head. That's one of her weapons. That's one of the kicks that she was using a lot. So I'm pretty sure she's going to be able to win a lot against Bruce. Now, he's smart against a grappler that's looking to catch a kick. So this is going to be a classic match against the striking and grappler. Con él allá en mi ciudad Monterrey, Nuevo León, un paso doble A, la verdad me cae muy bien. Digo, este es un deporte, cuando me tocó pelear con él, éramos amigos, o sea, somos amigos, ya lo conocía, entrenaba con él, y fue el único que aceptó esta vez la pelea, bueno, por otro lado, fue el único que aceptó la pelea, y la verdad es que aceptó la pelea. Y peleó conmigo, le tengo un respeto al doble A. Y bueno, Luis también viene de ese campamento. Y bueno, es un campamento de guerrero. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues hombre, es que ustedes una vez al compartir algo tan importante como una pelea en la jaula, crean un vínculo. O sea, no es cualquier cosa, están peleando, están dando lo mejor por su deporte, por lo que ustedes hacen por vivir. Entonces, bastante importante eso. Muy interesante también ese dato, tener en cuenta que habían peleado. Seguiremos con el centro del octágono con Mauro Jiménez para empezar esta sexta pelea. Combate coestelar de la noche, damas y caballeros, desde el Palacio de los Deportes en la ciudad de Bogotá, para todo el mundo. Somos Naciones MMA en su versión número 14, presentando en la esquina azul. 3 rounds en la división peso mosca, con un peso en la báscula de 126.8 libras. En su séptimo combate como profesional, con 2 victorias y 4 derrotas, 2 empates. Damas y caballeros de Caracas, Venezuela, representando a Ecuador, ella es, en la esquina azul, Veriuska La Leona Galeón. El aplauso. Ahora sale a pelear. En la esquina roja, con un peso en la báscula de 125.4 libras, en su quinto combate como profesional con 3 victorias y 1 derrota, de la ciudad de Bogotá, Colombia, damas y señores, un gusto presentarles, ella es Luisa Fernanda Cifuentes. Tercer hombre en la jaula, Master William Arciniegas. Indicaciones. Empieza la sexta pelea de esta noche, la pelea de mujeres. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Michelle Valenzuela y hasta Monterrey, Nuevo León, que nos está sintonizando esta noche. Y bueno, arranca esta pelea. Bueno,
van chocando guantes, se van viendo, se van analizando y vamos a ver quién sale más agresiva, quién sale conectando más. Vamos a ver si pues, tenemos otra finalización, Goyito, ya que hemos tenido la suerte que todas, absolutamente todas las peleas que hemos tenido hoy en Naciones MMA 14 han terminado por finalización. Buen high kick, buena patada arriba por parte de Misa Cifuentes, quien sale presionando con una patada a la pierna de Berizzo Canelón. Bueno, se siguen midiendo con las buenas pintas. Buena. Berizzo si fue Berizzo Canelón con esquina azul y Luisa Cifuentes con esquina roja. Una Luisa Cifuentes, fíjate, nice. La técnica me está gustando de Luisa Cifuentes. El kickboxing que maneja se ve en su nunca la he visto pelear, pero en su en el parado y en sus movimientos se ve que tiene mucha experiencia. Sí, total, buena experiencia, buenos movimientos en lo que es el strike y la pelea de pie. Y ahí pudimos ver cómo conectó el cruzado de izquierda. Nice clean striking, but Berizzo is one of those fighters that doesn't back, she doesn't know how to go back. Pero dice que no, dice que no le dolió, Goyito. Y fíjate, Berizzo está circulando y se está haciendo para el lado fuerte de su oponente. As a striker, those are the opponents I like to fight. I like to fight the opponent that just kind of stand in front of me. So that it makes it easier for me to get my striking off. But you also got to be very careful with those good wrestlers. And I know Berizzo has some very nice jiu-jitsu as well. Exacto, tiene que evitar la mano de poder, la mano con la que puede finalizar la pelea. Plan, you know, sigue defendiéndose, pero sigue atacando, sigue la agresividad de Luisa Cifuentes. Muy bien, buena pelea, buena pelea. You know, you tell the grappler to keep the striking for a couple of minutes, keep the striker comfortable, then take your shot. Berizzo tirando buenas combinaciones, alejándose, haciendo muy buenos movimientos de cabeza. Pero fíjate, una Luisa Cifuentes que a cada rato está pateando la pierna, tira combinaciones, patea la pierna y no se la puede. Un buen high kick, podemos ver que de pronto se resbaló, se mareó un poco, pero sí, tienes toda la razón, otro golpe de izquierda. Está siendo mucho más agresiva Luisa Cifuentes, marchando hacia adelante, conectando con los golpes de poder. Porque una cosa son con los golpes de tocar, marcar distancia, pero otra cosa es el poder, Goyito. Ahora, Luisa Cifuentes ya tiene los dos ganchos en el cuerpo de su oponente y ya tirando sus rodillas. Vamos a ver si puede lograr ese derribo o si puede lograr hacer daño presionando en la reja. Lo está haciendo muy bien Luisa Cifuentes, pero por la otra parte, por la esquina azul, Berizzo cubriendo bien, ya metió su gancho, cubriendo que no la pongan en el suelo. Right there, yep. Qué buen rodillazo, Goyito, y sigue conectando las rodillas. Luisa Cifuentes ha salido muy agresiva, buen rodillazo. Esto, qué buena secuencia de rodillazos por parte de Cifuentes. Y otra vez metiendo esa patada por dentro al chamorro. Muy rara esa patada. Mira, después se la cambia para arriba, pero constante esa patada de zurda por parte de Luisa Cifuentes. Exacto, está yendo a la parte de abajo, parte de arriba, confundiendo a su oponente para que no sepa cómo cubrir y que llegue el golpe de la forma más esperada. Mucha garra ahora, fíjate, esa guillotina por parte de Canelón, vamos a ver, no está muy bien presionada. Ahora estamos viendo una Luisa Cifuentes que ya sale rápidamente y empieza a presionar en la reja. Ya tiene los dos ganchos, vamos a ver qué hace con esos dos ganchos. Nah, Canelón que está presionado, sí, está cubriendo muy bien, no. Ya empuja la cara para hacer espacio y poderse salir de esa reja. Exacto, una situación bastante comprometedora en la que está Canelón, ya que así la pudieron conectar con varias rodillas a la cara, con de cuatro rodillas. Oye, puede ser que sean más, pueden ser menos, pero siguen siendo dolorosas. Y una rodilla más. Sigue los golpes. Luisa Cifuentes sale muy agresiva. Luisa Cifuentes presionando muy bien, golpeando un Canelón que tiene que salir, sacar esa cadera y no estar ahí, porque el momento que estás ahí te están haciendo, estás perdiendo la pelea, ¿no? Ahorita Luisa tiene control del combate, tirando buenos golpes y bueno, pero bastante de Canelón. Bastante bien lo que está haciendo Luisa Cifuentes en el área del striking. El golpeo ha sido bastante efectivo, preciso y con potencia. También hay que reconocer mucho aguante el de Canelón, porque los golpes que ha absorbido pueden noquear al que sea. Una persona que esté bien entrenada en este deporte puede haber caído con cualquiera de esas rodillas o incluso con el volado izquierdo, Goyito. Ah, y fíjate, mental. ¡Uy!
vida de Volter. Ya la tocó, empieza a tirar la maquinita. Canelón que no se deja atrás, no se deja achicar y también sueltan las dos. Esas combinaciones, intercambio de golpes, algo pasó por parte de Canelo. She got a nice body shot. She got a good body shot right at that bell. Algo pasó. ¿Qué pasó? Creo que fue salvada por la campana Canelo, Goñito, porque la conectaron con un golpe a la zona media, a la zona del abdomen. Si no me equivoco, la conectaron con un rodillazo justo cuando se estaba acabando el round. Goñito, unos 10 segunditos, 5 segunditos más y la historia sería otra. Sería una finalización por parte de Lisa Cifuentes. Mostrarán la repetición para que puedan apreciar el golpe con el que cierra la pelea Luisa Cifuentes. Patada de Luisa Cifuentes primero a la cabeza, después voltea esas patadas por dentro, en la misma mano tiraba el volado, cambiando de guardia. Fíjate, esa patada que castigó constantemente por dentro. La combinación de golpes, quería tomar la espalda, su presión en la espalda, bajaba la cabeza de Canelo para meterle esas rodillas, hacía muy buena presión en su clinch. Fíjate, no intentaba hacer derribe ni nada, y aquí, agarrando la pierna, tirando el cruzado, tratando de llevar la pelea al suelo, y fíjate que no se vio la repetición de la rodilla, pero pues estaba terminando el asalto. Tú, Wilson, me dijiste que fue salvada por la campana. Había entrado bien esa rodilla, le causó daño porque pudimos ver cómo quedó ahí por unos segundos, pero bueno, salió gritando, salió más motivado. Vamos a ver qué nos puede mostrar en este segundo round, qué estrategia puede tomar, qué approach puede tomar la peleadora. Segundo asalto de la sexta pelea de esta noche. Vamos a ver, estamos viendo una Cifuente muy técnica por parte de un Canelón que tira golpes, intercambia, agresiva, buena pasada por parte de Cifuentes. Sigue marchando hacia adelante, sigue presionando a su oponente por todos los ángulos, no la deja respirar en un momento, porque si no la ataca con un high kick, la está atacando con puños, le está haciendo pintas, la está haciendo pensar y reaccionar mucho. El approach y la estrategia que tiene Luis en estos momentos ha sido bastante efectiva y la sigue conectando con buenos puños, Goyito. Una verifica, Canelón, que en el primer asalto estaba en complicaciones, la salvó la campana. Se recuperó muy bien y Cifuentes otra vez tirando esa mano zurda que trae dinamita. Sí, bueno, y la sigue presionando contra la jaula. Esto que está haciendo Canelón es algo muy bueno, Goyito, porque la está amarrando y de esta manera no puede absorber golpes. Pero Luisa ha logrado conectar con las rodillas, así tiene que tal vez taparse un poco de la garra que le tienen en el cuello y empezar a conectar la rodilla y seguir con la agresividad que nos ha mostrado hasta este momento, Goyito. Eso es, muy buena presión por parte de Canelón, por parte de Cifuentes. Me gustaría que cuando Cifuentes estuviera presionando ahí en la reja, utilizara esto, su cabeza. Siempre que estás presionando la reja, tienes que utilizar tu cabeza para presionar a tu oponente y no darle movimiento. Cada vez que lo está presionando, fíjate, cuando lo hace muy bien y fíjate, llega a muy buenas posiciones. Ahora, otra vez Cifuentes está presionando y está utilizando su cabeza. Así debe de utilizar cuando estás en la reja. Y muy buen codo, qué buen codazo. Creo que la mareo, creo que la tiene un poco mareada. Es un codazo, no lo vio venir. Muy buen golpe de izquierda, un recto de izquierda bastante potente, conectando en la cara de Canelón. Sigue de manera muy agresiva la peleadora bogotana Luisa Cifuentes. Y bueno, la presiona contra la jaula. Y lo que tú dices, Goyito, creo que nos escuchó, porque ahora la está presionando con la cabeza. Muy buen consejo del coach, Goyito. Me escuchó, fíjate. Y muchas veces puedes utilizar la frente para ponerla en la barbilla, elevar a tu oponente. O sea, esa es una presión para elevar a tu oponente y rápidamente te bajas y agarras las piernas. Son posiciones para tú tener el control cuando estás en la reja. Siempre cuando controlas la cabeza, controlas todo el cuerpo y otra rodilla que metes Cifuentes muy limpia. Stay calm, wait for your openings, because Veriuska's really not throwing anything at you to worry at this point. Pues hombre, potentes, y lo que nosotros estábamos hablando en todo lo que ha sido esta velada, ha sabido escoger los golpes, no lanza por lanzar, sabe en qué momento lanzar, sabe cómo causarle daño. She has that wizard, now she needs that underhook, but she just got, but she keeps turning más agresiva. De lo contrario, esta pelea puede terminar, Goyito. Otra rodilla en la cara por parte de Cifuentes, tratando de rodillar la cara, esos codos que son peligrosísimos. A lo mejor un codo no te puede noquear, pero con una cortada que te haga el codo, con una cortada se puede terminar la pelea. Y esos codos son de mucho peligro. Luisa tiene peleando en su ciudad, se escuchan los gritos de Luisa. Luisa mete clinch, presionando, haciendo una pelea un poquito, diría, una pelea sucia, pero va ganando la pelea por lo que estoy viendo. Luisa Cifuentes está llevándose el segundo asalto.
Exacto, en la tarjeta no oficial de la mesa de comentarios de Español de Naciones 14, round 1 y round 2, podemos decir que está siendo de Luisa. Pero Verizuka, la verdad, me Canelón, me quito el sombrero, ¿no? O sea, estuvo herida en el primer asalto, la salvó la campana y está dando un segundo asalto muy bueno. Fíjate, ya conectó otra vez a Luisa Cifuentes con ese cruzado, maneja la distancia, se le hace para atrás tantito y otra vez vuelve a agarrar vuelo, se come un jabzote y cada vez que tira, Luisa Cifuentes tiene respuesta para ello. Exacto, y Goyito, mira la forma en que está entrando y saliendo Luisa Cifuentes para poder contrarrestar. Nice, este ataca. Pero qué buena reversa. Verizuka finally got her takedown, but Luisa wasn't having any of it. She rolled with the takedown and was able to end up in an advantage position on top of Total Guard. Si es inteligente, llega a meter esos ganchos o solamente empieza a golpear en esa posición. Fíjate, una de dos en esa posición. Puedes encajar bien la posición y empezar a golpear en esa posición con la mano zurda. Empezar a tirar golpes a la cara. Empezar a dañar a tu oponente, o ponerle las espaldas, o agarrarle las espaldas. Ahora ya la tiene en la punta. Exacto, no solo la llevó a la lona, sino la llevó y logró el full mount. Está impactando a Canelón con golpes de codo. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Esto está cerca de terminarse. 10 segundos. Luisa Cifuentes empieza a tirar ese gran pound. 1-2, pero por parte de Canelón no se quiere vencer, no se da por vencida y está luchando para salir de esta guardia. Otra nuevamente salvada por la campana, Goyito. ¡Qué excelente round! Un excelente desempeño por parte de Luisa. Agresiva. Está saliendo por toda. Los golpes que ha conectado han sido bastante, bastante dañinos para Canelón. Qué hombre, pues, como tú estabas diciendo, me le quito el sombrero porque aguantar esto no es fácil. No. Lo que tú decías al principio, mucha gente ve eso, pero ¿por qué no haces esto? Pues, no es fácil, Goyito. Métanse a la regla ustedes para que vean. Y fíjense, Luisa Cifuentes, and I mean, again, we see more about Luisa, the same recipe, you know, throw those strikes, put on edge, use those knees, those knees have been working for so far, that's fine. Again, I mean, that's probably not the game plan I'd go with the Bowser coach, but I mean, it is working for her, and I mean, I think she's comfortably in the lead right now with 2 rounds. Rápidamente hacia espacio, las rodillas al cuerpo constantemente, los golpes que a lo mejor no son golpes de tanto poder, pero están hostigando, están fastidiándote, quitándote energía, y las rodillas a la cara. Cuando caía en esta posición, daba rodillas a la cara, codazos, y bueno, otra vez, tercer asalto. Y vamos a ver lo que se cocina en este tercer asalto. Esquina azul por parte de Verizuka Canelón. Esquina roja por parte de Luisa Cifuentes. Excelentes peleadoras. Sexta pelea de la noche. La coestelar de la noche. Primera en la historia de coestelar. That's always good. That's always good. Might have been experience in the corner. Tanto buen desempeño esta noche. Exacto, un excelente desempeño, una excelente velada aquí en Naciones MMA 14, Bogotá, Colombia, Palacio de los Deportes. Una gran muestra de respeto por parte de ambas peleadoras. Esto es lo que nos gusta de las MMA, Coyito. Y empieza el tercer asalto, movidas las dos, parece que es el segundo, no se ven cansadas. Canelón tirando esas patadas a las piernas, una Luisa Cifuentes que combina muy bien, me gusta muy bien cómo tira esa patada y del mismo lado tira el golpe, patada zurda con golpe zurdo, y ese jab constante todo el tiempo moviéndose, haciendo fintas adelante, atrás. Muy buena técnica de kickboxing por parte de Luisa Cifuentes. Exacto, saber combinar con esa secuencia los golpes no es nada fácil, y la forma en que lo está haciendo Luisa es bastante profesional, y la sigue lastimando con el golpe de izquierda. Goyito sigue conectando ese volado, que hombre, ha sido la pauta de toda la noche, todos los rounds ha conectado ese zurdazo. Y por parte de Canelón, muy movida, no se da por vencida, está tirando buenos golpes. Fíjate, empieza a bajar los niveles, no sé qué quiere hacer con ese juego de niveles, que puede llevar una patada en la cara. Pero moviendo bien la cabeza, ya no está tirando mucho, está esperando mucho.
rápidamente se había cruzado y presionando a cada momento la pelea. Sí, puede ser bastante contraproducente ese bajo de niveles, pero bueno, la vemos más movida, la vemos lanzando más su mano izquierda a Canelón y Luisa Fuentes se mantuvo en la estrategia, marchar hacia adelante, combinar, nuevamente la deja un poco mareada con el golpe de izquierda, Goyito, creo que aquí podemos ver la finalización. Uy, ya la tiene tocada Luisa Fuentes, ya olió la sangre, empieza a tirar, trató de meter ese codo y fíjate aquí, cuando ya tienes un oponente ya tocado, lo que no quieres es abrazar, lo que no quieres es llegar a la lucha, tiene que seguir metiendo, eso ya metió la rodilla. Qué buen rodillazo, parte una buena secuencia, dos rodillazos bastante duros, bastante, pues hombre, potentes, porque ustedes pueden apreciar el daño que está tomando Canelón, la, bueno, se está agarrando de la jaula, se está perdiendo, pero eso significa algo, no está bien, no se encuentra bien. No, she's got some blood on her nose, on her mouth already. Un poco más agresiva, en caso que quiera finalizar la pelea. She's got some blood on her nose, just wiped it off and threw on the cage. Sí, bueno, pero, o sea, está en muy buena posición, Luisa, está tirando muy buenas rodillas por parte de Canelón, está solamente como en la defensiva. Muchas veces la mejor defensiva es la ofensiva. Sí. Tienes que tirar, tienes que sacar codos. Fíjate, de ahí Canelón puede sacar unos codos. Cuando tu oponente está atrás de un ladito, puedes tirar un codo, abrirlo con un codo. O ahí lo que puede hacer Canelón es quitarle el amarre, tronar ese amarre que tiene en la cintura, sacar la cadera, fíjate, va a ir por una Kimura, vamos a ver, ya la mete, vamos a ver si se va por ella. Pero pues, muchas veces ya la tienen muy bien practicada, pero la mejor posición la tiene Cifuentes. Sí, para la contienda por a que se deberá de, tal vez de pronto al sangrado por parte de Canelón. Ya nos están informando, bueno, ya entra uno de los médicos a la jaula. Vamos a ver exactamente qué está pasando. Si la pelea continuará o si será detenida por parte de el médico. Pero bueno, Goyito, por ahora, ¿qué te pareció la pelea? ¿Pelea de la noche? Una pelea, un desempeño muy buena por parte de ambas. Cifuentes con una técnica muy buena. Por parte de Canelón también con una, no técnica tan buena, pero su empuje, su garra. Cómo va hacia adelante, cómo a veces aprieta el protector bucal y se va al intercambio. Aquí vemos los momentos de este asalto. ¿Qué es lo que pasó? Cifuentes que tenía muy bien ahí las espaldas, agarraba muy bien una Canelón que solamente estaba esperando a la defensiva. Metía ahí la llave, no se iba a hacer hacia ella, después le detenían la pelea. Fíjate, ahí vemos cómo la nariz estaba sangrando demasiado. Detienen la pelea para ver el doctor, vamos a ver qué decide la pelea, pero bueno, estos tres rounds, yo creo que Cifuentes estaba llevando la victoria en lo que vimos del primero y segundo asalto. Vamos a ver. Se sigue la pelea, eso, continúa, sigue la acción, sigue la pelea, y bueno, un round bastante movido, bastante, pues hombre, con buenos intercambios, un buen desarrollo de artes marciales mixtas, es lo que estamos viendo en Naciones MMA 14, y siguen las acciones, Canelón versus Cifuentes. Cifuentes tirando ese jab, reaccionando rápido a los intentos de golpeo de Canelón, haciéndose para atrás. Muy buenos movimientos, comiéndose esa patada por parte de Canelón. Intercambio por parte de las dos atletas. Luisa. Sí, bastante bien. Como hemos dicho, Goyito, la mano izquierda de Luisa ha sido bastante imponente. Ahí pudimos apreciar cómo la pudo conectar con ese volado de izquierda y la amarra contra la jaula. Vamos a ver, pues hombre, ¿qué más le queda a Canelón para hacer? ¿Qué approach puede tener? ¿Qué otra cosa puede hacer para salvar la pelea? Porque de lo contrario, veo claramente ganadora a Luisa Cifuentes. Canelón, algo que sí, que nunca es girarse para la mano fuerte de Canelón. Acuérdense, cuando estamos somos derechos y estamos peleando, fíjate. Luisa, ¡uy! 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 ¡Uy!
poniéndose en muy buena posición. Pues lo que te decía, muchas veces cuando estás peleando con una persona zurda, no giras, o sea, yo siento derecho, no giro a mi, no, no empiezo a caminar a mi derecha, porque si camino a mi derecha, toco con la mano zurda de mi oponente, con la mano más fuerte. Entonces, para el lado zurda. Y ahora, platícame, Wilson, ¿qué está pasando? Bueno, fue una muy buena raspada por parte de Canelón, pero nuevamente se incorporan ambas peleadoras, una buena defensa al final por parte de Cifuentes, quien lleva contra la jaula a la peleadora venezolana. Podemos ver, pues hombre, sigue conectando, sigue sumando puntos ante la tarjeta de los jueces. Esta pelea yo creo que ya está próxima a terminar. Y, sí, una presión, una marcha hacia adelante, una agresividad de principio a fin por parte de Luisa, quien sigue con los codos, sigue con los golpes cortitos, con el jazz, con el volado izquierda, las patadas. Pollito, qué buenas combinaciones y qué buena secuencia la que nos brindó la peleadora Bogotá. Se termina el tercer asalto de esta gran pelea, que, y fíjate, este respeto que dan las dos peleadoras con bastante garra por parte de las dos, una pelea muy buena, una pelea que entregaron las dos todo su corazón por parte del corazón de Canelón, grandísimo por parte del corazón de Cifuentes, y la técnica también muy buena. Se fue a la decisión, yo no pensaba que se iba a ir a la decisión. No, yo tampoco pensé, con todo lo que vimos en el primer round, yo dije, bueno, esto es muy probable que se acabe aquí también, Jollito, que casi se acaba el primer round. O sea, estuvimos a nada. Canelón se recuperó en un minuto, salió hacia el fuerte, se ve que le está gustando, le gusta esto y eso, la verdad. Si eres peleador de artes marciales mixtas, estás empezando, y te gusta esto y quieres pelear, lo tienes que amar. Lo tienes que amar porque es una carrera dura, pero es una carrera muy bonita, es un deporte muy bonito. Y vamos a ver quién se lleva esta victoria, una pelea. Me gustó mucho, ¿eh? Sí, para mí esta es la pelea en lo que va de la noche. Esto tuvo todo, todo, acción, golpes, combinaciones. O sea, miren, si ustedes son nuevos en las artes marciales mixtas y ven una pelea como esta, yo estoy seguro que ustedes se van a quedar fans del deporte, y no solo del deporte, de Naciones MMA. Recuerden, pueden disfrutar de este y muchos más eventos descargando la aplicación de DAZN. También pueden ver este evento por el canal de YouTube de DAZN MMA y por la aplicación de streaming Twitch. Esto es un excelente deporte, Goyito. Caracas, Venezuela, representante de Veriusca, Canelón, y por parte de representante de Bogotá, Colombia, una Luisa Cifuentes, que también vino muy dura. Vamos a ver qué nos depara esta pelea que se dio en las 125 libras en el peso mosca. Las dos competidoras, la verdad, muy experimentadas, y las dos, el rostro de las dos, felices, felices por esta noche. La verdad, espectacular pelea. Se nota que lo dejaron todo en la jaula, no se midieron con nada, no salieron con dudas, sino por el contrario, venimos a entregarlo todo, y a todos los espectadores nos dieron una excelente presentación. La verdad, muy contento, muy feliz de ver el nivel que se está manejando y la gran pelea que nos brindaron este par de atletas. Y bueno, vamos a ver qué más nos depara, qué le depara a Luisa Cifuentes con pues, su prometedora carrera, todo lo que está logrando, cuarta de haber ganado, porque pues hombre, hay que esperar hasta que los jueces digan. Ahorita no sabemos quién ganó, pero... lo que sí te puedo decir que Luisa Cifuentes estaba haciendo muy buena técnica en su kickboxing. Y vamos a ir a la jaula con nuestro compañero Mauro Jiménez. Ganadora del combate coestelar de la noche, Naciones 14. Para todo el mundo, damas y caballeros de la ciudad de Bogotá, fuerte el aplauso en la esquina roja. Ella es Luisa Fernanda Cifuentes. Como lo decíamos, Luisa Cifuentes se lleva la victoria esta noche, una peleadora que fue la más técnica, dio muy buenos golpes, casi terminaba la pelea en el primer asalto, pero le tocó una dura, le tocó una dura. Le tocó una dura, casi la final. Primer asalto, una secuencia de golpes bastante impresionante. Golpe a la cabeza, golpe a la zona media. Que hombre, como estábamos recalcando, Bolito, al finalizar el primer round,
Canelca quedó, pues hombre, quedó ahí, quedó tumbada, quedó en el piso, quedó en la lona, como que la pararon, se acabó el tiempo, pero no, había sido que la salvó la campana literal. Y mira la repetición, mira esa secuencia de golpes, el cruzado y con la misma patada, derechazo con la misma patada, con la misma lado de la patada izquierda, jab, jab, y entraba ese cruzado por parte de Canelón, y Fuente seguía hacia el frente. Con los golpes, sino lo inteligente que fue Luisa Cifuentes al manejar la jaula para su favor, en contra de su rival, en contra de Beriusca. Lo que hizo fue bastante inteligente, lo que tú decías, Coyito, cómo le ponía la cabeza para de esa manera moverla y poder completar sus ataques, los rodillazos. Esto fue bastante interesante sobre cómo la pudo llevar al piso, pero vimos una muy buena defensa cuando trató del turnout. Mira, me sorprendió, tercer asalto lleva a Luisa al suelo, se pone en una muy buena posición, pero bueno, Luisa se salió rápidamente y ahora vamos a hacer el octavo con nuestro compañero Mauricio Jiménez para que anuncie la ganadora de esta noche. Así es, damas y caballeros de todas las naciones del mundo. Tenemos la ganadora Luisa Fernanda Soukup, ganadora del combate coestelar de la noche de Bogotá, Colombia. Te felicitamos de todo corazón. Muchas gracias por representarnos. ¿Qué significa esta victoria para ti? Bueno, primero que todo quiero darle la honra y la gloria al que se lo merece, al que me tiene aquí, al Rey de Reyes, a Dios. Como dicen en mi equipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy muy feliz de estar aquí, nunca me había sentido tan viva como me siento hoy. Agradecerle a todos los que vinieron hoy, a mi familia, a mis amigos, a los de la banda, a los del parche. Gracias a mis alumnos que están aquí. Gracias de verdad a todos los que me patrocinaron. De verdad, muchas gracias a mi equipo JM, al profe Juan Pablo Mendoza, a mi esquina Nicolás y a todo el equipo que me apoyó durante este campamento. Agradecerle a mi profe de lucha, al mejor, a Tacha. Gracias por no darme la espalda nunca, por apoyarme cuando muchos me dieron la espalda. Él estuvo ahí. A mi profe Freyes Guerra, de Dojo Corazón de Guerrero, a mi profe de Tai, que también cuando no tuve nada estuvo ahí. Andrés Azurra, también me apoyó muchísimo. La banda Azurra, que también me apoyó con las ripas, con las camisas, con todo, me apoyó de verdad. Lo llevé en el corazón a mi familia, a mis hermanos, a los amigos, a mi hijo que está allá, que lo amo. Hoy te quiero decir que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Arriba, yo digo, que me lo traiga. Mi hijo, que hoy le quiero decir que no llevas mi sangre, no llevas mis apellidos, pero soy tu mamá de corazón, te he creado toda la vida, estoy aquí por ti y me voy a seguir parando aquí por ti, así que la que quiera pelear conmigo tiene que estar dispuesta a pararse con un corazón que está dispuesto a dar todo por su hijo. Hijo, te amo, eres mi inspiración, a mi mamá que está en la casa esperándome, de verdad que la amo, a todos los que me patrocinaron, a Lethal por los uniformes. ¡Felicitaciones, damas y caballeros! ¡A la altura! ¡Qué orgullo, Colombia! ¡A la altura de la MMA! A mi mejor amiga que está en Medellín, feliz cumpleaños. Peor de ella, la mejor amiga, naciones de todo el mundo. Son las acciones que se están viviendo aquí en la noche de Naciones MMA, su versión 14, desde Bogotá, Colombia, en el Palacio de los Deportes, para todos ustedes a través de DAZN y Twitch. Ya regresamos. Es tiempo del combate estelar.
MMA. Estamos aquí en Bogotá, Colombia, en el Palacio de los Deportes Naciones, número 14. Wilson, aquí se encuentra mi compañero, Eric Benito Pérez, aquí con mi compañero Wilson Pérez, anunciando las peleas de artes marciales mixtas. Se viene la pelea estelar de la noche, la pelea número 7 en esta noche, en este bonito evento. Pero antes de revisar la pelea, vamos a recordar las peleas anteriores que se vieron esta noche. Bueno, recordamos que el 30 de julio está esta pelea en mi ciudad, Monterrey, Nuevo León, Cannavati, en contra de Messi, en el Show Center Complex. Acuérdense, nos pueden sintonizar gratis en DAZN MMA, en el canal de YouTube de DAZN, y también en Twitch, gratis, sin ningún pesito, nada más para el internet, y ahí los pueden ver. Una pelea que se viene muy fuerte, Cannavati, aparte vamos a tener a Karen Martínez, vamos a tener a Gabriel Tinaje. It's going to be very awesome to be able to do that. Y bueno, seguimos en nuestro evento estelar, la séptima pelea, el evento estelar de esta noche, y viene con el que cerramos el peleador. Veloz en contra de Eduardo Mora, una pelea que se viene fuerte, 0 y 2 por parte de Veloz, 7 y 5 por parte de Mora, 29 años, el más joven, Veloz, 39 para Mora, una de... Mora, another international fight, and we do see Edvin Villegas already on the other side of the corner, so it looks like he was able to come and make sure he's going to be there for his brother, like he mentioned. I can see him on the other side already waiting for his brother. So it looks like he was able to come back from his injury or whatever and be on the corner of his brother. Cuando veo este récord de 0 y 2 en contra de un 7-5, no se me hace una pelea El antiguo oponente de Mora se lesionó y Veloz salió de reemplazo a una pelea, y vamos a ver qué viene. Vamos a ver en la jaula nuestro compañero Mauro Jiménez presentar la séptima pelea de esta noche. Ladies and gentlemen, please welcome. This is the main event of the evening. Nuestro encuentro estelar de la noche. Para todos ustedes, damas y caballeros, que se oiga en el Palacio de los Deportes, que se oiga en Bogotá, que se oiga en Colombia, que se oiga en Latinoamérica, que se oiga en el mundo entero y en todas las naciones. Este es el encuentro estelar de la noche. Hacemos llamado inmediatamente a la esquina azul, Yevgeny Veloz. El representante de Quito, Ecuador, con 135.1 libras el día de ayer, y es que Veloz, con un récord de 0 ganadas, 2 perdidas, 29 años para este peleador en el peso gallo, el peso donde yo peleo. Y vamos, ¿qué nos puedes contar del primo? Bueno, por parte de Yevgeny Veloz, hermano de Irvin Veloz, a quien tuvimos en uno de los combates de esta velada de hoy de Naciones MMA 14, ¿qué podemos decir? Lo que tú estabas diciendo, es su récord, 0 victorias, 2 derrotas, y sí, puede ser un antirécord, pero recordemos que es un deporte en el cual todo puede pasar. El otro peleador, estamos hablando de Eduardo Mora, tiene más peleas en su palmarés, pero nunca sabe qué sorpresa se puede llevar. Aparte de eso, de Yevgeny, el peleador de Quito, Ecuador, es el hermano menor de Irvin Veloz, debutó en octubre del año 2020, y pues hombre, asistió esta pelea sabiendo que iba a ser un rival nada fácil, por lo contrario, eso es algo que hay que reconocer, un rival que ya tiene más de 10 peleas,
y aceptarle una pelea a un peleador que, hombre, que es tan internacional. O sea, yo lo digo de esta manera: no todos los días uno tiene la oportunidad de ver en la jaula a un peleador internacional y de comentar estas grandes peleas con otro peleador de la internacional. Primo, te voy a dar un beso, te voy a dar un beso. Bueno, aquí estamos viendo al hermano de Veloz, los Veloces, ¿no? El hermano de Irwin Veloz. Hemos llamado a su rival en la esquina roja, Eduardo El Burro Mora. Y aquí vemos en la esquina roja saliendo con pantaloncillos negros, Eduardo Mora, este peleador que tiene un récord de 7 victorias ganadas, 5 perdidas. El burro, le dicen, el burro de Bogotá, Colombia, con una estatura, con un alcance de 1.70, una estatura de 1.68, una edad de 31 años. Un peleador que está muy experimentado. Primo, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, estamos hablando de Eduardo El Burro Mora, uno de los más grandes representantes de artes marciales de Colombia. O sea, es un peleador bastante importante en la escena nacional y qué mejor que tenerlo en la capital. Originario de Monterrey, Casanares, no tu Monterrey, Reino de León. Exacto, y bueno, es un peleador que ha finalizado en todas sus 7 victorias. Es bastante impresionante y como estaba mencionando antes, Eduardo El Burro Mora viene de pelear en Brave FC, que es una compañía de artes marciales mixtas del Reino de Bahrein, la cual hombre también ha botado sus talentos a nivel internacional. Pues sí, unas derrotas de dicha compañía, pero puede tener 3 derrotas consecutivas, sí, pero para mí es lo que lo hace más peligroso. Yo creo que Eduardo Mora viene hoy con hambre, hambre de victoria. Y como vean las tarjetas, está peleando con un oponente que tiene 0 victorias y 2 perdidas. O sea, tiene que llegar, tiene que finalizar. O sea, así como veo las tarjetas, tiene que llegar y finalizar rápido esta pelea. En lo personal, como te digo, yo me enojo cuando veo este tipo de peleas, cuando son muy disparejas, un 0-2 contra, en cambio, contra un 7-5. Pero bueno, levantó la mano Veloz y dijo: yo le peleo al quien sea. Y la verdad, como digo, me quito el sombrero por parte de Veloz. Y bueno, vamos a ver qué les depara esta noche, en la noche de combate. Y vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. Damas y caballeros, para todos ustedes de Dazn y Twitch, desde el Palacio de los Deportes, en la ciudad de Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Este es el evento estelar de la noche, damas y caballeros. Bienvenidos, que se escuche en el Palacio de los Deportes allá. Que se escuche aquí. Las acciones no se hacen esperar. Presentando a la esquina azul, 3 rounds en la categoría división peso gallo. Presentando a la esquina azul con un peso de 135.1 libras. Su combate profesional con 0 victorias y 2 derrotas. Damas y caballeros de Quito, Ecuador, en la esquina azul, fuerte el aplauso. Él es Jeff Gaffney Veloz. Ahora sale a pelear en la esquina roja para todos ustedes, damas y caballeros. Es su 13º combate como profesional con 7 victorias y 5 derrotas, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Un gusto presentarles, él es Eduardo El Burro Mora. Tercer hombre en la jaula. Another fan favorite. Maestro César Martínez, indicaciones. Muchachos, protejanse en todo momento, den un buen espectáculo. Gracias. Y si arranca la pelea estelar de esta noche, Veloz en contra de Mora,
Referí, ¿listos? Acción, comienza la acción de Naciones número 14, Bogotá, Colombia. Empezamos. Listo, nuevamente tenemos Colombia versus Ecuador. El burro contra veloz. Vamos a ver. Empezamos. Salen con toda la velocidad, salen muy enérgicos. See, this could be a very dangerous fight for a burro to take. You know, yes, he's fighting a guy with only two fights and he's 0-2. But you got to look at it this way. Yevgeny has nothing to lose. You know, and if he wins, he beats a high-level guy, man. So this is a dangerous fight for a burro to take. You know, all the pressure's on him to win. You're the better fighter. You got the better record. You got to win. Oh, bueno, podemos ver la presión. Todo empezó con un golpe de patada giratoria, bollito, por parte de Eduardo el Burro Mora, pero bueno, aquí no se trata de perder la compostura por un golpe de eso, sino de ver qué más puede brindar el peleador. Y aquí podemos ver que empezó con una buena secuencia, un agresivo Eduardo Mora, lo llevan contra la jaula y está siendo presionado por parte de Veloz. Un Veloz que presiona muy bien, fíjate, se está quitando ese poste que tiene con la rodilla Mora para que no se ponga de pie. Muy inteligente Veloz para quitarle, pero fíjate, cuando quitas eso también tienes que quitar el poste. ¿Cuál es el poste? El poste que tiene Mora es la mano izquierda que está haciendo el poste para poderse levantar. En ese caso, Veloz, ¿qué tiene que hacer? Barrer esa pierna, llevársela al centro y también agarrar su mano izquierda y ponerla en el suelo. ¿Sí me entiendes o no? Sí, entendido, entendido para todas las personas. Vean, aquí tenemos al experto, al Goyito Pérez, dándonos un breakdown de qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, podemos aquí ver a Eduardo Mora conectando más golpes, siendo agresivo, va a meter los ganchos. Eduardo Mora tiene muy buena posición, tiene buena, tomó la espalda, está golpeando muy bien, fíjate, no quiere ser aborazado, no se mete rápido esos ganchos, pero mira, tira muy buenas rodillas, rodillas a las costillas, que creo que ya dañó a Veloz, lo tiene dañado con esa rodilla, ya empezó casi la monta, y eso es cuestión de tiempo, está golpeando Mora. Una lluvia de ground and pound por lo que estamos viendo, bonito. Todo empezó con los rodillazos, los golpes que está conectando. Salió, como estábamos diciendo, salió con hambre Eduardo. Y bueno, otro rodillazo que sí, se nota que le están causando mucho daño a Veloz. Más ground and pound, esto puede estar cerca de terminarse. Tiene que defenderse mucho mejor Yevgeny Veloz. Veloz está, no está haciendo una defensa inteligente, solamente se está cubriendo y Mora tirando esos bombazos. Y se acabó. Se acaba así la pelea. Eduardo Mora vence a Yevgeny Veloz. Una excelente pelea, primer asalto. Ya sabíamos, o sea, la verdad cuando estás peleando, cuando eres un peleador tan experimentado y estás peleando con un oponente que tiene esas cartas, tienes que salir a matar y a terminar esta pelea como sea. En el primer asalto lo hizo muy bien Eduardo Veloz, muy buenos desempeños de kickboxing, desempeños también en el Gran Ampao, hizo muy bien el Gran Ampao, golpeó muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Eduardo el Burro Mora salió como todo un animal. ¿Y a qué me refiero con eso? Su agresividad, marchando hacia adelante. Empezó también un poco elusivo con esa patada giratoria. Por un momento, lo que estábamos viendo fue cómo Veloz se lo llevó a la luna y con el rap se estaba presionando contra la jaula. Y con lo que tú nos estabas explicando, también le faltó un poco más de técnica en su lucha para mantenerlo en la lona y no recibir el castigo que luego recibió por parte de Eduardo. Eduardo lo hizo muy bien, logró hacer un breve salto de la posición en la que estaba y una vez there's a ball being dropped in the Yevgeny's corner. We need to see where it's coming from his manager, from his coaches, because this is not a good fight for him to take. Pelea que vimos esta noche. Veloz en contra de Mora, un burro que se vio que es fuerte, pega como burro, ahora sí, una muy buen gran ampón, tirando buenas rodillas ahí, tomando la espalda de Veloz, tirando los golpes, siempre tranquilo, desempeño de los dos muy bien, un Veloz que pues lo hizo muy bien llevando al suelo a Mora, pero no llegó a ponerlo en sus espaldas. Bueno, vamos al centro del octágono con nuestro compañero Mauro Jiménez. En el minuto 2:32 del primer round, damas y caballeros, para todas las naciones, en este encuentro estelar de la noche de naciones, MMA, su versión 14, tenemos un ganador. Él es de Bogotá, Colombia, Eduardo el Burro Mora. Eduardo Mora.
noche Eduardo Mora tiene un récord de 8 victorias y solamente 5 perdidas. Muy buen desempeño. Me quito el sombrero también otra vez por parte de el señor Veloz, que levantó la mano para pelear con el burro, un peleador muy fuerte. Pegada fuerte, lucha fuerte, desempeño en su gran ampau perfecto, lució limpio. Sí, lució bastante bien, sale por fin de esta racha de derrotas con una muy buena victoria, una victoria contundente. Miren, como podemos ver acá en la repetición, salió presionando, conectando, siendo muy agresivo, de pronto un poco efusivo, pero que le sirvió, porque mira, aquí, cuando lo tenían contra la jaula, logró dañar a su oponente. It's not about cojones, it's about getting you wins, you know, getting you losses, developing. Right now he's starting his professional career at 0-3 because of bad matchups. It's not because of him, it's bad matchups, you know. As a fighter, you're going to take any fight they give you. Who's his manager? Who's his coach? Who's agreeing to take these fights? It's really a problem. Tirándole esas rodillas. Yo creo que la primer rodilla que le dio a la costilla lastimó al oponente. Después esa seguidilla de gran unbound, uno tras otro. Ya el oponente Veloz ya no estaba cubriendo los golpes de una manera inteligente. Ahí vemos al burro cómo metía esos golpes. Este golpecito que entra por abajo de la axila hacia la cara duele bastante. Después seguidilla, maquinita, una vez que vio que no estaba reaccionando, empezó a tirar todos los codos, todo el combo completo, Wilson. Sí, salió con todo, atacando a su rival, lo vio lastimado y sabía que ya era solo cuestión de tiempo. Codazos a la zona media, codazos a la cabeza, golpes, una buena secuencia de golpes, buena muestra de cardio por parte de Burro, una buena muestra de, hombre, la habilidad que tiene. Y como estábamos diciendo, termina aquí su racha de derrotas y pues hombre, solo esperar de qué le depara el futuro de Eduardo el Burro Mora. Un Burro Mora que se vio fuerte, se vio concentrado, se vio la experiencia que tiene en la reja. Y nos vamos al centro del octágono con la entrevista con Mauro Jiménez. Estamos con el ganador de esta noche, el combate estelar de Naciones MMA, en su versión 14, con mucho orgullo, desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Él es Eduardo el Burro Mora. Con una contundente, definida y marcada victoria en el segundo minuto del primer round, ¿qué significa para ti, Eduardo? Significa mucho para mi carrera, para mi familia, para mi vida como deportista, para mi carrera como peleador profesional de MMA, para mis amigos también, los que me acompañan hoy, mi familia. Gracias por estar acá, por hacer parte de esto, por venir a acompañarnos. Es un placer tenerlos acá y brindarles el mejor espectáculo de la jaula de naciones. Claro que sí, campeón. Tenemos un deseo de que tu carrera siga proyectándose a Trilibitun. Un mensaje, dos preguntas. Un mensaje para los jóvenes que vienen detrás de ti, que no saben lo que significa estar en una carrera profesional de las artes marciales mixtas y con una plataforma indudablemente poderosa como Naciones MMA. Bueno, el consejo es no se apresuren a salir una carrera profesional. Tienen que llevar un proceso como lo hice yo, con la Organización Colombiana de Artes Marciales Mixtas, que me ha proyectado al día de hoy donde voy en mi carrera. Entonces el mensaje es para que hagan parte de los procesos que proyectan y que no se apresuren a salir a profesional. Yo empecé a los 23 años, pienso que nunca es tarde. Quería hacer más peleas amateur, en total hice 12, pero bueno, ahí estamos, aquí vamos, sigo luchando, a pesar de los traspiés que llevo, sigo adelante, mi espíritu sigue adelante, y hasta que el cuerpo volante y la salud me dé. La pregunta era... ¿Qué quieres decirle a tu rival? A mi rival, todo mi respeto para él. Sé lo que es estar de visitante, sé lo que es el viaje, el desgaste. Hay muchas condiciones que se dan. Todo mi respeto para él, gracias por el combate. Y nada, espero que siga adelante con su carrera.
esto no puede parar ahí, entonces que siga adelante y espero verlo en una próxima oportunidad, creciendo, brillando en el octágono. Eduardo El Burro Mora, fuerte el aplauso para todos ustedes, gracias, felicidades por ti. Son las acciones que hemos vivido en una noche como hoy, aquí en Bogotá, Colombia, próximamente en cualquier parte del mundo, México, para todos ustedes, 30 de julio, 30 de junio, Monterrey, 9 de septiembre, Córdoba, Argentina también. Estamos por todas las naciones llevando lo mejor de las MMA. Damas y caballeros, soy Mauro Jiménez para ustedes. Muchas gracias. Estamos en el Palacio de los Deportes para todos ustedes. Vengan, desde la rodadita a Colombia, que tenemos los brazos abiertos y lo mejor de la cultura de las MMA. Gracias, Naciones MMA. Aquí estamos para todos ustedes. Gracias, DAZN. Gracias, Twitch. Nos vemos en una próxima ocasión. Y muchas gracias a toda la gente de Naciones MMA por sintonizarnos hoy en esta velada. Tenemos por terminado esta velada y vemos la pelea estelar con El Burro, como estaba limpia y fuerte, golpeando bien a su oponente. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Yo soy su servidor, el Cebollito Pérez. Conmigo me estuvo acompañando Wilson Pérez, mi primo. Un gusto estar compartiendo micrófonos con usted, señor. No, para mí es un placer. Muchísimas gracias a ti, Goyito. Muchísimas gracias a Naciones MMA por la oportunidad, por venir a Bogotá. Y recuerden que nuestra próxima cita será el viernes 30 de junio, Monterrey. Monterrey, Nuevo León y señor, el Ciudad del Cabrito, mi ciudad, vamos a estar ahí. Cannavati en contra de Messi, 30 de junio en el Show Center. Nos pueden ver por DAZN en YouTube, DAZN MMA en YouTube. Métanse también, los pueden ver por Twitch gratis, señores. Ya no tienen que pagar nada, gratis. Ahora, ¿cuál excusa van a poner para ver el mejor show de toda Latinoamérica, Naciones MMA? Y antes de despedirnos, queremos darles este anuncio. 9 de septiembre desde Córdoba, Argentina. Vamos a estar ahí con Naciones Argentina. Lo mejor de las artes marciales mixtas en Latinoamérica llega a Argentina. Nuestro primera vez en Argentina, nuestro cuarto evento, va a ser nuestro cuarto evento internacional, señores. Y bueno, señores, les hago la despedida. Muchas gracias a todos por sintonizarnos esta noche. Le agradezco mucho a mi primo, a mi compañero de micrófono, Wilson Pérez, por esta noche, por estar aquí acompañándome. Y bueno, no se pierdan los siguientes eventos y nos despedimos así. Gracias, señores. Muy buenas noches.